Mis queridos hermanos, bienvenidos a Eso lo dijo Khan, este rinconcito hecho con mucho amor para todos ustedes. Gracias por estar conectados, gracias a la gente que llega tempranito y deja su like. No se olviden irse a este lugar sin dejar un bonito, un hermoso, un precioso like para este canal que sigue aquí día a día trabajando para todos ustedes. Hoy tenemos un programa de lujo. Y aprovecho para saludar a toda la gente que está conectada y también a los miembros de la Alianza Evangélica. Así que, a ver, antes de pasar a lo que nos atañe, déjenme saludarlos. Dice por aquí mi querida Yadira Gutiérrez, dice, buenas tardes, les saludo desde Nicaragua. Muchos saludos, mi querida Yadira. Y también por acá está Hanna, dice un saludo muy cordial y pachequiano. Gracias, gracias. Compartan esto, chicos, dice por acá. Hanna dice, ora por ellos, pues la mayoría salimos de ahí por misericordia de Dios. No sé si estará hablando ahí en el chat con alguien más, supongo que sí. Por acá el patriarca de la cepa chequiana, Edgar Mancini, dice, arrancamos. Saludos al buen Edgar Mancini. Pachequiano reformado, saludos hermanos. Hola mis hermanos, dice, saludos por estos lares de Joan Espinosa. Dice por acá, Edgar Pacheco, el programa hoy va a ser de lujo. Uy, ya me están copiando mis frases, hermanos. Salgo de un canal y caigo en otro. ¡Qué bendición! ¿No? Es como vivir en torno al templo, vivir en torno a la bendición, ¿no? Dice, buenas tardes. Bien, Dios les bendiga, hermano, en Cristo Jesús, dice Jerónimo Hernández. Dice, llegando de con el teólogo, o sea que se brincaron de una sede a otra sede. Bien, bien. Tenemos comunión con la sede del teólogo Responde, con la sede de los Nestoritos, así que todo perfecto. Dice por acá, bendiciones, Edgar, like 89. Saludos, Edgar, desde Oklahoma City. Dice por acá también, Broken. Dice por acá, Cristóbal, like a la publicación. Hoy tomamos al toro por las astas. Bien. Por acá dice Apología de la Sana Doctrina. Bendiciones. Gracias, mis queridos hermanos. Vamos, tío Pacheco. Mi querida Rose dice, tenéis mucho tiempo, Carmen. Saludos, hijos de Lutero, grupete de sexta. Gracias por estar aquí conectados. Llegando el live del hermano Néstor. ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos? A ver, vamos a dar otros más saluditos. Qué alegría entrar a tiempo a live. Saludos, Pacheco, desde Colombia. Dios nos permite algún día cruzar unas palabras. Claro que sí, mi querido Javier Eduardo Lalo, para los amigos. Ready, dice Mayra Gastlum. Y la cumbia, no hay cumbias todavía, ¿eh? No hay cumbias todavía. Saludos, tío Pacheco, desintoxíquense de las cumbias un ratito. Salgo de live de Néstor y caigo de cabeza aquí. Qué linda es la vida. Bien, saludos a la gente de Ecuador. El hermano Néstor se parece a Funky, dice por acá. Ay, es una bendición, el hermano Néstor. Ya dejé mi respectivo like, siervos inútiles. Dice, hola, Leónidas. ¡Au! Dice por acá, ya dejé mi respectivo like. Hola, hermano Pacheco. Bueno, gracias a todos los que están escribiendo, de verdad. Dice por acá mi hermano Cristian Osorio. Saludos a buen Cristian. Gracias a todos los que están escribiendo. Me llevaría todo el día tan solo saludarlos, pero muchas gracias. Les profeso cariño. Por acá está el buen Benji Báñez, que mañana va a estar con nosotros, para que vayan y se suscriban a su canal, que también forma parte de la Alianza Evangélica. Mañana va a estar aquí con nosotros tratando un tema bastante interesante, así que ya lo saben, no se vayan a perder el contenido. Y el viernes, si Dios lo permite, voy a estar tratando un tema sobre la ortodoxia. Yo creo que muchos de ustedes quieren saber cuál debe ser nuestra postura ante la Iglesia Ortodoxa, ya que la aludimos constantemente, y el viernes voy a estar tratando el tema de la ortodoxia. Así que gracias a todos los que andan por aquí. Vamos a ver, Abraham dice, por fin llego a tiempo, saludos y bendiciones, soy de Honduras. Saludos a la gente de Honduras. Dice, buenas tardes, hermano Edgar, esas presentaciones que haces como la ayer, ¿no las pasas? Sí las paso. Si ustedes me escriben, se las paso con mucho gusto, claro que sí. Mándame la bendición pachequiana hasta Florida. Hasta la Florida les mandamos la bendición pachequiana, creo que sí. Bien. Siguen llegando los mensajes, muchísimos mensajes. Saludos desde Madrid, dice por acá. Gracias, mis queridos hermanos. Luego me regañan. Empiece el like temprano, empiécelo pronto, no hable tanto. Espérense, pues es que hay gente que quiere que la salude, ¿no? Entonces déjenme saludarlos, no pasa nada. A ver. Por aquí hay un spam bastante de este grupito con una vez nada más, porque los moderadores van a bloquear el canal. Así que no hagan spam, porque los moderadores se ponen medio turbios, mi querido Anderson. Escríbeme al personal y te agrego al grupo. Pero por favor no hagan spam, porque eso pone locos a los moderadores del canal, ¿no? Y no quiero que lo saquen. A ver, déjenme leer algo más. Híjole, aquí está otro. Y aquí está otro. Tranquilos, moderadores, tranquilos. Yo pienso que es nuevo, no pasa nada. Uy, otro. Otro. Híjole, tranquilo Anderson, que te van a bloquear los moderadores, tranquilo, otro, Anderson, tranquilo, por favor,
Bueno, no sé si ya lo bloquearon los moderadores. Ténganle paciencia, hermanos, se está haciendo spam, pero no, yo creo que lo hace para que podamos leer su mensaje. Así que bueno, vamos allá. Gracias, gracias a todos los que están conectados. Bien, no sé qué comieron. Hoy les platico que comí unas ricas manitas de puerco, muy ricas en salsa verde. Y tengo mi respectivo café aquí conmigo, así que vamos a disfrutar de este live. Espero que hayan comido a gusto también ustedes. No sé qué hora sean en sus canales, en sus países, pero espero que hayan comido delicioso en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y hoy tenemos un programa de lujo, ¿no? Yo sé que ustedes están muy familiarizados con el señor Luis Toro, ¿no? Luis Toro, básicamente, dice por acá, los puercos no tienen manos. Bueno, así se les dice, perdónenme, así se les dice, patitas de puerco, manitas de puerco, ¿no? Bueno, dice, saluda a mi tío Pacheco, me voy a dublear a mamita. No, no lo haga, compa, no lo haga, por favor. Manitas de capricho, no, no, con los capibaras no, hermanos, con los capibaras no, por favor. Esos son amigos, son bonitos, son bonitos. A ver, déjenme les digo algo. Yo sé que ustedes están muy familiarizados con el cura Toro, ¿verdad? El padre Luis Toro. Y están familiarizados porque básicamente fue la forma en que la Iglesia Católica aquí en Latinoamérica intentó frenar a los manitas de cuy. Uy, no, hombre, ¿para qué les dije lo que comí, manitas de cuy? No, bueno, no, paren con los cuyitos también, paren con los cuyitos. Basta, basta, ¿no? Dice por acá que en España se dice manita de cerdo, sí, pues tenemos la cultura española, ¿no? Uy, no, apologista protestante, come manos de cerdo, ya los veo mañana al gordo youtuber, ¿no? Bien, está bien, espero que hayan comido rico ustedes también. Yo, la verdad, sí, comí muy rico, lo disfruté mucho. Falanges, ahí está, miren, para que no se enojen, falanges de porcino, es por acá. Falanges de porcino, hermanos, para la gente educada, ¿no? A ver, dice por acá que en Jalisco se comen las patitas en tostadas. Qué rico, qué rico. A ver, híjole, ya. Uf, tengo que ponerme serio porque tenemos un buen programa el día de hoy. Dice por acá, manitas de Alarcón. Gracias, mi querida Giselle, por esa etiqueta. Cuando manden una etiqueta, escríbanme algo para leerlos. Bien. Bueno, ¿en qué estaba, hermanos? Me perdí. Ah, estaba con el padre Toro, ¿verdad? Que el padre Toro es muy famoso porque fue parte de la insurgencia, ¿no? Que la Iglesia Católica mandó aquí a Latinoamérica para hacerle frente al crecimiento de los protestantes, de los grupos pentecostales, etcétera. Y por eso todos presumen al padre Toro, ¿no? Que debate con el padre Toro y que el padre Toro y que el padre Toro. Antes del padre Toro, nosotros somos ahorita millennials haciendo apologética contra el padre Toro y lo que venga, ¿no? Pero antes del padre Toro, nuestros antecesores, la década de los 80s, 70s, 80s, incluso un poquito de los 90s, tuvieron que enfrentarse a otro toro, ¿no? Este era el llamado padre Amatulli, un italiano que se nacionalizó mexicano y que trabajó aquí en México, el padre Amatulli. Y ese señor padre Amatulli, pues básicamente fue comisionado por la Iglesia Católica para hacerle frente al crecimiento del protestantismo aquí en Latinoamérica, ¿no? Y él formó un grupo que se llamaba los Apóstoles de la Palabra, ¿sí? Y los Apóstoles de la Palabra básicamente era un grupo que hacía labor proselitista, labor evangelista, y de ahí se le aprendió gran parte Toro, ¿no? Toro aprendió gran parte de eso porque también Toro hace lo mismo, ¿no? Hacían debates, hacían campañas, etcétera, etcétera, con el fin de atraer, de persuadir a los protestantes. Y ya se imaginarán ustedes, pues que los católicos se sintieron muy representados con el padre Amatulli en las décadas pasadas, así como los católicos se sienten hoy representados con el padre Toro. Ahí tiene Santiago Alarcón, pasó de tener a William Cray a tener al padre Toro en su canal, babeando mientras ve al hereje ese, al apóstata ese, a ese falso sacerdote. Y eso es la evidencia del impacto que llegan a tener estos personajes, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, pues es un hereje. Sí, es un hereje, es un apóstata. Pero aún así es un falsario, pero aún así ganan gente. Entonces ahí está el señor Alarcón, ¿no? Que babea con Toro. Y en las décadas pasadas el asunto era con Amatulli. Entonces hoy vamos a tener un hermano que perteneció a los grupos apologistas del señor Amatulli.
y que estuvo muy involucrado en todo ese cuento de cómo detener al protestantismo, al crecimiento de grupos protestantes aquí en América Latina, hasta que él salió. Entonces, el hermano Juan Ramírez, que nos va a acompañar ahorita en un ratito, nos va a contar parte de su testimonio de cómo era ese trabajo, ¿no? Porque en ese trabajo estaban involucradas varias personas, monjas, etcétera. Y ese tipo de grupitos, como es el grupito de los testudos, ¿no? Se hacen grupitos dentro de la Iglesia Católica como para hacer frente, ¿no? Frente a los protestantes, ¿no? Específicamente a los evangélicos, los testudos, el grupito del Yunque. Aquí en México, el grupo del Yunque, pues, fue un grupo de ultraderecha que se inmiscuía en los asuntos políticos para tratar de imponer esa visión ultraderechista, ¿no? Que venía gestada desde la época de la Segunda Guerra Mundial, el franquismo, el hitlerismo, las falanges, esos grupos nacionalistas de León de Greye, de Bélgica. Aquí estuvo el Yunque en México, que todavía se dice que trabaja, ¿no? Y estos grupitos, hermanos, básicamente lo que intentan hacer es subvertir. Y usan mucho la línea de los jesuitas, ¿no? De introducirse a las iglesias, mimetizarse como cristianos, confundir a la gente. Y esto lo narra también mucho el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, ¿no? Alberto Rivera, que terminaron matando. Él manifiesta cómo ellos se introducían a las iglesias cristianas evangélicas y terminaban derribándolas, o sea, terminaban destruyéndolas. En alguna ocasión, yo platicando con un amigo que era ayudante de un ex sacerdote, él me contó que muchas veces la forma en que hacían esto era introduciendo a muchachitas a los cultos evangélicos, muchachitas como si fueran miembros de la iglesia, ¿no? Y ellas estaban ahí, se iban ganando la confianza, somos cristianos, la, 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 y luego de repente hacían caer al pastor. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermanos, ustedes tienen que conocerlas y saberlas, ¿no? Para que no los tomen por sorpresa. En este momento, pues está el señor Toro haciendo labor propagandista, haciendo labor proselitista en toda Latinoamérica, tratando de contener, ¿no?, el crecimiento del mundo protestante y evangélico. No lo logra, pero la verdad es que sí, de tiempo en tiempo sí pega un que otro jonrón. Dice por acá el hermano Alfredo, dice: saludos, hermano Edgar, pienso que el cura Toro se copió en el seminario para pasar las clases porque no me demuestra ser un teólogo bona fide. El asunto con Toro es que, a ver, hay que entender que la Iglesia Católica nunca ha tenido esta propuesta de evangelismo, ¿no? A ver, cuando ellos llegan a América, ellos no llegan combatiendo las herejías, ellos llegan matando, ¿sí? Ay, pero si no fuera por la Iglesia Católica, tú serías musulmán. Entonces, esta contienda a la Iglesia Católica no se le da muy bien. Acuérdense ustedes que la Iglesia Católica ha impuesto a fuego y sangre sus postulados. Entonces, cuando la Iglesia Católica ha tenido que ir a debate, pierde. Ahí está el asunto de la Reforma, ahí está el asunto de los ortodoxos, ahí está el asunto de los veterocatólicos, ahí está el asunto de luteranos, anglicanos, ahí está el asunto de los evangélicos. A la Iglesia Católica el asunto del debate no se le da. La Iglesia Católica de larga data ha impuesto sus doctrinas a través de las espadas, a través de la muerte, a través de la persecución, a través de la Inquisición, a través de todo ese tipo de estratagemas, ¿no? Así que no les sorprenda que el padre Toro no tenga éxito o que Amatulio no haya tenido el éxito que la Iglesia propone, porque eso no se les da. Pero sí es cierto que, dado que la Iglesia Católica no es muy de ofrecer defensa de la fe, pues que salgan estos representantes de tiempo en tiempo, como el Toro, como Amatuli, pues para los católicos laicos que no tienen preparación, son como sus defensores, sus adalides, aunque sean unos tremendos neófitos ignorantes, ¿no? Aquí en México, hermanos, una forma en que la Iglesia Católica intentó hacerle frente al evangelismo de los protestantes o los grupos evangélicos era que te ponían un letrerito. No sé si hay católicos aquí de México, no sé si también eso se hacía en Latinoamérica. Te ponían un letrerito en la puerta que decía: este hogar es católico, no se acepta propaganda protestante, o una cosa así. Nosotros lo teníamos, un letrerito ahí en la puerta. Y esa era la forma, básicamente, en que la iglesia se defendía, ¿no?, contra los movimientos evangelistas. Entonces, el asunto es que, sí, dice, eso es pasado en Costa Rica, sí, eso es muy común, este hogar es católico, sí, así lo tenía, ¿no? Entonces, para los católicos que no están acostumbrados a la defensa de la fe, pues que surja un Toro, que surja una Amatuli que les hace frente a, supuestamente, a los protestantes, uff, para ellos es como, uff, el papas fritas que hace babear a Santiago Alarcón, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poquito de eso con una persona que estuvo metida, una persona que conoce los pormenores del asunto,
una persona que por gracia de Dios ya no está ahí, y que nos va a contar cómo se fue dando todo ese entramado, qué es lo que hacían los apóstoles de la palabra, cuáles eran sus técnicas, cómo evangelizaban, cómo intentaban hacerle frente a los protestantes, para que ustedes se den cuenta a qué se enfrenta el mundo evangélico en Latinoamérica. Y aunque las estadísticas muestran que el mundo evangélico sigue creciendo, es decir, va a la alta y la iglesia católica va a la baja, pues a ver, se va a ir toro, pero van a poner a otro, ¿no? Porque tiene que haber un contragolpe contra el crecimiento del mundo evangélico. Así que sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a mi querido hermano Juan Ramírez, que está con nosotros, que yo sé que va a ser una bendición, va a ser una bendición. Sí, este hogar es católico, viva la Virgen de Guadalupe. Sí, ese lo ponían, yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Ponían ese letrerito, este hogar es católico, aquí amamos, o no me acuerdo cómo era, yo también lo tenía. Este hogar es católico, viva la Virgen, o no me acuerdo, pero lo veías muy común en muchas casas, apenas entrabas y pum, ahí estaba el letrero, ¿no? Bien, gracias, gracias. Bien, sin más preámbulos, doy la bienvenida a mi querido hermano Juan Ramírez, que está con nosotros. Bienvenido, mi querido hermano Juan, ¿cómo está? Gracias, gracias, hermano Edgar. Que Dios me les bendiga a todos, a usted y a toda su audiencia. Saludos desde Jalisco, México. Un gustazo, mi querido hermano, saludarle. Y pues más que nada que somos paisanos, así que estamos aquí cerquitas. Es un gusto platicar. Ya teníamos comunicación en WhatsApp, habíamos estado platicando por ahí en WhatsApp acerca del trabajo, ¿no?, de la apologética, y cuando yo me di que usted había sido miembro de los apóstoles de la palabra de Amatuli, me llamó mucho la atención porque, a ver, probablemente las generaciones modernas, querido hermano Juan, no están tan familiarizados con Amatuli, porque ya es de la generación, ¿qué será?, ¿de los 80s o no? ¿Qué será Amatuli? Mire, más o menos entre lo que viene siendo el 80 y... Porque el movimiento Apóstoles de la Palabra, según nos comentaba el propio Flaviano Amatuli, que me tocó el gusto de conocerlo, él nos mencionaba que empezó empezó en Chinantla, Tlaxcala, en 1968. Entonces, más o menos como cuando yo empecé a andar con ellos, fue más o menos como a partir de los 24 años. Ojo, estoy por cumplir 60. Uf, ya estoy hace por bastante, 60. Casi 40 bastante, años. Bastante sí, sí, sí. Tiempo. Pero, ojo, yo no me hice cristiano inmediatamente. Eso es lo que sí me gustaría que quedara bien claro, porque muchos dicen, es que tú te hiciste protestante porque no. Y muchos me dicen, oye, tú ni siquiera fuiste católico. Claro, eso es algo común que le suelen decir a las personas que salen del catolicismo. Pero para la gente que nos está escuchando y que no está muy familiarizada con el asunto de Amatuli, de la apologética, ¿qué le parece si vamos introduciéndonos al tema de cómo se introduce usted a este grupo de apologética? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo trabajaban? Y sobre la marcha vamos desarrollando el tema para que la gente se vaya familiarizando, querido hermano Juan. Claro que sí, hermano Pacheco. Miren, yo vengo primeramente para que vean, para ponerlos un poquito en contexto, yo vengo de una familia 100% católica, de un pueblecito que está acá ribereño de la Laguna de Chapala, y gracias precisamente a ese entorno católico en el cual estaba muy embebida mi familia, que prácticamente mi abuela era la que se encargaba de lo que viene siendo los menesteres propios de ahí de la parroquia, pues yo vine pisando un seminario, yo estuve dentro de un seminario, y wow. Saliéndome yo del seminario, posteriormente estuve metido en un grupo que se llama Encierros Juveniles de la Reflexión Cristiana, donde se hacía también apologética. Entonces yo saliéndome de ahí, viniéndome a la ciudad de Guadalajara, bueno, ahorita no estoy en la ciudad de Guadalajara, pero voy a manejarlo de esa forma, llegando a la ciudad de Guadalajara, yo venía de una situación bastante difícil precisamente con ese grupo por la cuestión de lo que viene siendo ya, que ya traía yo algunos devaneos en lo que viene siendo, si en realidad era correcto lo que yo estaba defendiendo. Entonces, acá en Guadalajara, fue cuando estaba yo viviendo acá por el lado de Tonalá y...
llegaron unas personas ahí tocando la puerta de que para variar, bueno, todo el mundo los conoce, son de la Westover, y empezaron a platicarme, ya voy a entrar directamente a cómo fue como yo llegué con ellos. Yo ya traía mucha carrerita en lo que viene siendo en la área de apologética, porque yo pertenecía a ese grupo que se llama Encierros Juveniles de la Reflexión Cristiana, donde íbamos a misiones, a lugares, a muchos lugares, a muchos pueblos. En fin, entonces, cuando yo llegaron a tocar ahí a la casa, llegaron, oiga, que la palabra de Dios, mire, que la Biblia, ah, claro que sí, aquí la palabra de Dios siempre es bienvenida. Claro. Entonces, me empezaron a predicar, que mire el mundo futuro, el nuevo mundo, etcétera, etcétera. Los dejé que se explayaran, los dejé que se expresaran. Entonces ya les dije, ok, ya cuando ellos terminaron, les dije, ok, me permiten hacerles una pequeña observación. Y me dijeron, sí, claro que sí, con todo el gusto del mundo. Y los empecé a rafaguear, pero con todo lo que yo traía. Entonces de la apologética, empezaron así de la apologética como... católica, ¿no? De la apologética católica que usted había aprendido. Sí, claro, los empecé a rafaguear, pero macizo. Y entonces ahí en ese momento iba pasando uno que iba vendiendo, con, no sé si conoce que en México ya ve que somos como uno de los famosos triciclos que llevan una canasta adelante y que llevan claro, como claro. Parecen bicicleta y vendía garrafones de agua. Y él hasta se paró en la esquina a estarme viendo, a estarme escuchando. Entonces, estuvo tan cerrado, eran tres personas, y estuvo tan cerrado, así tan fuerte el no debate, sino porque yo ya venía harto, así, harto de eso, harto. Entonces fue tan duro el encontronazo, que mejor saben que muchísimas gracias por escucharnos, etcétera, etcétera, ok. Que les vaya bien, Dios les bendiga y bla, bla, bla. Posteriormente a esta persona que estaba en el triciclo vendiendo garrafones de agua, que era mi vecino, yo no lo sabía que era mi vecino, yo nomás sabía que era el que vendía agua. Entonces, en una vez que yo iba a tomar el camión para ir a trabajar, me lo encuentro y me dice, oye, una pregunta, le digo, dime. Dice, ¿dónde aprendiste eso? Le dije, ¿dónde aprendí eso qué? Dice, es que te vi que estabas platicando con unos de la Watchtower. Le dije, ah, tú eres el que vendes agua. Le dice, sí, yo trabajo en tal lugar y en las tardes me dedico a vender agua en garrafones, etcétera, etcétera. Y le empecé a platicar, le dije, mira, yo vengo de un lugar de allá de la laguna del lago de Chapala. Ahí estuve en un grupo que se llama Encierros Juveniles de Reflexión Cristiana, que fue fundado por un sacerdote católico romano que se llama Javier González, con la cuya sede se encuentra en Ocotlán, Jalisco. Ahí fue donde yo aprendí lo que viene siendo a llevar, entre comillas, palabra de Dios. Ahí fue donde yo tuve mi contacto con mi primera Biblia completa, una Biblia completa, que para llegar una Biblia a ese pueblecito, en ese tiempo, era un show. Tenías que encargarla prácticamente, muy complicado. Había una persona que tenía una papelería en una tienda, hacía una casa en su, una pequeña papelería, y ella venía a surtirse a Guadalajara y prácticamente tenías que encargársela. Uy, uy. Y libros de apología, ni pensarlo que podías conseguirlo. Era muy, pero muy complicado. Entonces, yo ya venía con una especie de situación un poquito como tirante con ese grupo, que yo me vine retirando y me vine a la ciudad de Guadalajara. Me salí de mi casa por cuestiones personales. Llegué a Guadalajara y ya viviendo acá fue cuando pasó eso. Y entonces yo le empecé a platicar la situación que había pasado para acá, sobre las dudas que yo traía, sobre que nadie me daba ninguna respuesta, puras respuestas ambiguas, pura, sabes que ya no le busques, ya no estudies, ya, porque te vas a confundir más. Y yo le dije, mira, si se supone que yo estoy en la verdadera iglesia, yo no tengo margen de error. Yo no tengo opción a más o menos, dígame. Hermano Juan, ¿cuáles serían esas dudas que le empezaron a surgir a usted? La realidad que estaba viviendo yo como católico con relación a lo que decía la Sagrada Escritura, ojo, ya cuando yo ya estudié la palabra de Dios.
porque yo la tomé en serio. Yo compré mi primera Biblia precisamente para ir a ese tipo de misiones donde defendíamos la primacía de Pedro, el culto a los santos, la Eucaristía, y yo era ahora sí que entre comillas de los en ese ahí en ese pueblito junto con otros compañeros que bueno, desafortunadamente el mundo se los bueno, en fin, éramos de los grandes apologistas de ahí del pueblo. Entonces, empezaron las dudas sobre, a ver, la intercesión de los santos. Claro. Y el problema que a mí me traía de cabeza era, primero, ojo, antes, para entrar en contexto, ahí fue cuando ya entré yo en contacto con ellos, pero le voy a explicar el por qué ya fue cuando entré con ellos. El problema que yo traía era precisamente que como era yo de los grandes apologistas de ahí del pueblo, ahí había iglesias cristianas pentecostales, de la luz del mundo, de la Watchtower. Entonces, ojo, ojo, para conseguir un libro de apología, el primer libro de apología que yo pude conseguir fue un libro que se llamaba Para ti, hermano Sabatista, que editado también por el padre Matuli. Otro que tuve fue un testimonio que de un ex miembro de la Watchtower que se llamaba o se llama Antonio Carrera. Fueron de los primeros libros que pudimos conseguir, pero ahora sí que haciendo un esfuerzo sobrehumano. Nosotros estudiábamos mucho lo que se llama un libro que se llama La Fe Explicada. Acá en el rancho, ojo, hablo en lo que nosotros teníamos acá en el rancho, en la provincia. Entonces, nosotros las armas que teníamos, ahora sí que como para qué defendernos, para saber exactamente qué era lo que estábamos refutando, para no estar golpeteando a un muñeco de trapo, para nosotros saber exactamente contra qué estábamos golpeteando o qué era lo que íbamos a defender, no había libros de apología. Ahorita es bien fácil conseguir libros de apología en las librerías, en las plataformas de venta electrónica. No, antes no. Estoy hablando en la época de los 80 y... El padre Matuli, si mal no recuerdo, falleció en el... No me acuerdo, pero fue en el 90 y algo. Estamos hablando de que la única fuente de información, la única fuente que nosotros teníamos como para decir esto es lo que creen ellos, era infiltrarnos dentro de las iglesias. Y se empezaron a infiltrar en las iglesias. Yo me infiltré en varias iglesias y yo tenía muchos amigos que eran pastores. Yo llegué a ir a un culto protestante cuando lo tenía. Bueno, en ese momento, con ese grupo de encierros juveniles de reflexión cristiana, si yo ellos sabían, ojo, no estoy hablando todavía de cuando estaba con los Amatuli, estaba acá con encierros juveniles. Mis compañeros sabían que yo me infiltraba dentro de las iglesias para saber qué era lo que creían y al momento de que tuviéramos algún tipo de confrontamiento, porque a fin de cuentas eso íbamos a defender nosotros nuestra doctrina. La misión que teníamos nosotros o que íbamos nosotros dizque de misioneros no era llevar un evangelio tal cual lo presentaba Pablo. Yo no vine a presentarles a doctrina de nada, únicamente a Cristo. Pero nosotros íbamos a más que nada a instruirlos qué era lo que nosotros creíamos. El protocolo que empezaba era, los protestantes dicen, y empezamos a soltarles una sarta de argumentos, que a fin de cuentas los protestantes no decimos eso. Pero nosotros creemos esto, y entrábamos también en el contexto bíblico. Eso era lo que íbamos a enseñar. Más que nada a defender al pueblo católico,
a instruirlo en el caso de que llegara alguno de tocando puertas, alguno de los, así les decían, tocando puertas. Prácticamente no íbamos a evangelizar, no íbamos a llevar palabra de Dios. Lo que íbamos era, entre comillas, entre comillas, instruir al pueblo católico romano a defenderse del avance que tan ahora sí que un avance avasallador de las sectas protestantes. Así nos llaman, así nos llamaban y así nos siguen llamando, que aunque el Concilio Vaticano II ya nos llama hermanos separados, seguimos siendo protestantes, seguimos siendo hijos de Lutero, seguimos siendo evangélicos, o sea, de ahí no nos bajan. Claro, y a ver, perdón, cuando usted empieza a hacer apologética en el catolicismo, se llegó a enfrentar con los protestantes, con los pentecostales, y llegó a ganar, llegó a persuadir a algún pentecostal, a algún protestante, les llegó a mover las ideas, o sí se defendían los protestantes. ¿Cómo se dio ese asunto ahí? Sí se defendían, sí se defendían. Y yo tuve debates con pastores. Y muy fuertes. Eran ahora sí, como decimos acá, los encontronazos, ahora sí que como decimos acá, no era de un bocho contra una bicicleta o de una bicicleta contra bicicleta, no, haga de cuenta, así de forma metafórica, un trailer contra trailer, los encontronazos eran pero fuertes, pero ojo, no eran en redes sociales, era de tú a tú, que hasta se hacían bolitas, así rueditas en las esquinas, en las plazas, y se juntaba la gente, y era un tú por tú, pero al dime y te diré. Ojo, tengo que reconocer, y eso sí, la verdad, me costó mucho trabajo superarlo, y yo me costaba mucho trabajo abordar esos temas. Estuve platicando, si me permite un segundito, con el hermano Arnold Portillo del carnal B. Strong. Estuve platicando mucho tiempo con él, tratando de animarme a hacer este tipo de contenidos. Pero sí me costaba mucho trabajo superar eso. Y cuando estuve en el canal de Arnold Portillo, que por cierto tiene muy buen contenido, se los recomiendo, que se avienten un clavadito por ahí por tu canal, él me estuvo orientando, me estuvo diciendo, mira, tú tienes mucho que aportar, yo sé que es muy duro para ti, porque, ojo, ahorita ya, yo sé que el Señor ya sanó esas heridas que yo traía. Ojo, no les guardo rencor, no hay resentimiento, nada. De lo que sí no me canso de pedirle perdón al Señor, es de que todas las almas que yo, y por mi culpa, se hubieran ido al infierno. Porque yo sí le voy a decir una cosa, hermano. Hubo muchos que nunca me pudieron ganar un debate. Y los cuales saqué de las iglesias protestantes, de las iglesias cristianas, y regresarlos a la iglesia católica. Yo hice arrepiente de eso. Que antes sí me quebraba. Porque la verdad, para mí es muy doloroso, fue muy doloroso superar todo eso, y más que nada el darme cuenta de lo que estaba haciendo no era correcto, y más que nada cuando yo encontré lo que no me quería encontrar, fue toparme con una pared y darme, pero ahora sí que a 120 kilómetros por hora, y encontrarme con una pared de acero que prácticamente me desbarató. Y la verdad sí, yo sí tengo que pedirle, y no, y en mis oraciones, yo le digo al Señor, de hecho anoche que estaba orando, yo le decía, Señor, tú sabes que por mi culpa muchas almas se han de haber perdido, por las cuales yo, tú me las vas a reclamar a mí. Y yo en mis oraciones, yo no me canso de pedirle perdón al Señor, porque yo sé lo que hice. Y es algo que no me enorgullece. ¿Algunas de esas almas que usted llegó a sacar de las iglesias evangélicas para llevarlas a las iglesias católicas, las volvió a encontrar en el futuro? ¿Les dijo, mira, estaba equivocado, quisiera que regresaras a la fe? ¿Las volvió a encontrar, hermano? Hasta ahorita no me he encontrado ninguno. Hasta ahorita no me he encontrado ninguno.
saben que ya no estoy dentro del área católica. Mis compañeros, que eran en ese tiempo un grupo de jóvenes, de 125, 150 jóvenes, de los cuales fui líder yo de ese grupo de apologistas, ellos saben que yo ahorita ya no estoy dentro del área católica. Y tengo apenas 5 años, 6 años que el Señor empezó a tratar conmigo, porque yo me fui al mundo. Y tengo, a ver, si se escuchan ruidos ambientales, estamos en un rancho, tengo una claro, perra no pasa nada. Aquí, bastante grande, y puede que pase por ahí el que vende el pan, el que, en fin, les pido mil disculpas, pero vivimos en un rancho. Entonces, ya no me los he encontrado, pero mis excompañeros saben que yo ya no estoy dentro del área católica, saben que y ¿sabe cuál es lo curioso, hermano? Que ninguno me ha abordado cuando yo les paso enfrente. Nadie me ha abordado. Ni siquiera me ha dicho, oye, ¿por qué? O a ver, vamos a echar una platicada. No. Ninguno. ¿Cómo se empieza a dar, hermano? ¿Cómo se empieza a dar la transformación? Porque, a ver, no estamos hablando de un laico que va a misa, bueno, estamos hablando de un laico, pero no estamos hablando de un laico nominal, que va a misa, se va a su casa. Estamos hablando de una persona que hace apologética católica, que se introduce en las iglesias, que literalmente se infiltra en las iglesias, que debate con pastores, que gana, ahora que vamos a decirlo así, que saca almas de las iglesias evangélicas, se le lleva a la iglesia católica. Entonces estamos hablando de una persona que está convencida de lo que creía de la iglesia católica, ¿no? Está sumamente convencida. Como yo supongo que están muchos apologistas católicos, decir, no, hombre, de aquí no me mueve nadie. Yo le gano a los protestantes, a los sabatistas, a los testigos. ¿Y cómo entonces se empieza a dar un cambio de ser un apologista católico a decir, híjole, cuánto daño he hecho? ¿Cómo se empezó a dar ese cambio, hermano, hasta venir y conocer a Cristo como tal? Mira, le voy a platicar. Yo empecé con esos problemitas, con ese tipo de dudas. Y yo les preguntaba, estudiando ya la Sagrada Escritura, porque la primera, ahora sí que Nuevo Testamento que yo tuve en mis manos fue uno que me regaló uno de los, ahí al pueblito iban misioneros del seminario, ¿cómo se llama? Misioneros de Guadalupe. ¿Sí? Misioneros de Guadalupe. Sí, y él me regaló un Nuevo Testamento, pero... ya cuando yo entré, digamos, a ese grupo, fue cuando yo encargué mi primera Biblia y la empecé a estudiar. Entonces había cosas que a mí no me cuadraban dentro de lo que viene siendo la Sagrada Escritura con lo que yo estaba viviendo dentro de lo que viene siendo mi piedad, católica romana. Porque, ojo, ya voy a entrar directamente a lo que viene siendo los amatulis. Yo fui durante mucho tiempo de la Adoración Nocturna Mexicana, con mi medalloncito, con mi ritual, etcétera, etcétera, y en fin. Y en mi pueblo soy muy conocido. Yo fui de Renovación Carismática, muchísimo tiempo. Entonces, hubo un momento, le digo, en que yo entré con un conflicto entre lo que, ok, a ver, la iglesia de Jesucristo, la que fundó Jesucristo, la que, en fin, la Sagrada Escritura, pero ojo, la Sagrada Escritura me está enseñando esto, me está diciendo esto, pero, oh, surprise, ¿por qué esto? Entonces, empecé a tener unos problemitas, unos choques, así como de qué hago. Entonces uno de mis compañeros que fue líder, él sí fue misionero, en Tabasco, en el municipio del Repasto, en el pueblo del Repasto, ahí en el municipio de Santo Tomás, en Tabasco, él fue el que me dijo, mira, dice, ya no le busques más, dice, porque de tanto que sabes, ya no sabes nada. Ojo, yo me la tomé muy en serio. El celo por la Iglesia Católica Romana para mí era muy, pero muy, muy fuerte.
Entonces, cuando a mí me dicen eso, ya no le busques porque te vas a confundir más. Fue cuando yo dije, a ver, ojo, si yo estoy en la verdad, yo no tengo opción de equivocarme, yo no tengo opción a perderme. Entonces, lo que yo recibía eran respuestas ambiguas, nada claras. Confía en la iglesia. Y para mí eso no era suficiente. Entonces yo lo que hice fue dije, ok, así quedamos. Empecé a retirarme poco a poquito porque ya no me sentía cómodo. Entonces, por cuestiones personales, yo me salí de mi casa y me vine a la ciudad de Guadalajara, y fue cuando yo encontré, estaba viviendo ahí en esa parte de Tonalá, Jalisco, y fue cuando tuve ese encuentro con esta persona que me vio debatir con esos testigos de Jehová. Entonces me abordó, me dijo, oye, ¿dónde aprendiste esto? Le dije, mira, yo lo aprendí, ya le empecé a platicar el trasfondo donde yo venía. Dice, mira, no te preocupes, yo pertenezco al grupo de apóstoles de la palabra y defensores de la fe creado por el padre Flaviano Matuli Valente, sacerdote católico, y aquí nosotros te podemos responder todo ese tipo de preguntas. Aquí te vamos a contestar todo lo que tú quieras. Que Perfecto. ese sí es un grupo de apologética como tal, que fue ese grupo que creó el padre Amatuli, que mucha gente no está familiarizada con el padre Amatuli, está mucho más familiarizada con el padre Toro, pero se debe básicamente a que el padre Toro es más nuevo, ¿no? Amatuli es antes de padre Toro, ¿no? Sí, mira, el mismo Luis Toro ha dicho que él le aprendió muchísimo al padre Amatuli. Ahora, yo la verdad desconozco si conoció así, de frente al padre Amatuli. El padre Amatuli era una persona que imponía con su sola presencia. Y a mí muchos me han dicho, es que, ay, yo dichoso que estreché la mano del padre Amatuli. Bueno, qué bueno que lo estrechaste su mano. Los que tratamos con él, y no tratamos mucho tiempo, porque era una persona muy ocupada, que llegaba ahorita y estaba ahí. Los que tratamos con él, era una persona que es un sacerdote italiano, tenía un carácter. Y era una persona con un celo por un amor por la Iglesia Católica Romana que caramba. O sea, y era una persona que con su pura presencia te imponía. Entonces, no sé yo la Y verdad si Luis Toro lo conoció. el padre Dígame. Amatuli estaba tratando de detener el crecimiento de los protestantes, de los evangélicos, porque yo llegué a ver videos del padre Amatuli donde literalmente estaba enfrente de la iglesia y tenía a su lado a dos testigos de Jehová y debatía con ellos y toda la gente aplaudiendo, ¿no? Y todo ese cuento. Entonces, es el mismo show que hace Toro hoy, pero yo llegué a ver esos del Amatuli, ¿no? Perdón, a todos los mis amigos católicos, yo les quiero pedir perdón porque me ganó la risa. Así, les pido perdón porque me ganó la risa. Mira, yo como te decía, yo no sé la verdad si Flaviano Matuli, si perdón, si Luis Toro conoció verdaderamente a Flaviano Matuli. Pero el verdadero propósito de Flaviano Matuli era llevar la palabra de Dios a donde no lo había, porque él era misionero de los combonianos. Él era misionero comboniano. Si alguien se mete por ahí, echa un clavado a buscar a la historia y se va a dar cuenta que Daniel Comboni creó una orden de los combonianos. Y ellos tenían sus misioneros. Entonces él estaba en el área de Chihuahua, perdón, de Oaxaca, y pues vio ahora sí que no había quien llevar el evangelio. Entonces él se dio la tarea de capacitar a personal laico para llevar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, ojo, lo que se encontraban eran también muchísimas, vaya, aquí lo voy a llamar tal cual se le llamaba, sectas protestantes. Entonces él empezó a preparar a ese personal laico que llevaba la palabra de Dios en apología. Y fue donde se empezaron a dar ya esos, llegaban a predicar la palabra de Dios, llegaban los evangélicos. No es que nosotros, los evangélicos, bueno, los hermanos, así nos llamaban antes, los hermanos.
son de los hermanos. Así les llamamos, ah, son de los hermanos. Son de los hermanos. Entonces, ellos ya entraban en labor apologética para regresar esas almas al área católica. Ahorita, a mí ya me están diciendo, ya desde que supieron eso, mi teléfono hasta se satura. No sé, por ahí, yo le pasé el teléfono a alguien por ahí como que se empezó a regar mi número, y me mandan mensajes, 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 hasta se satura. Se satura mi teléfono. Oye, es que no somos así, etcétera, etcétera. Ojo, yo no estoy hablando de ahorita. Yo estoy hablando de antes. No, es que ahorita ya llevamos la palabra de Dios, llevamos la comunión a los enfermos, etcétera, etcétera. Ok, yo no demerito tu trabajo, y al contrario, me da gusto, como dijera Pablo, como sea que fuera, pero que se anuncie el evangelio. Ojo, que se anuncie el evangelio, que es muy diferente a estar garroteando. Y ahorita, la parte que yo he conocido, ojo, de los que yo he conocido en estos días, en estos tiempos, de apóstoles de la palabra, es muy diferente. Ojo, los que yo he conocido, personalmente, es muy diferente a como se trabajaba antes. Antes, prácticamente, hubo un momento que era pura apología, pura apología, pura apología. Ya cuando entré, yo, que me capacitaron ya directamente en apóstoles de la palabra, en lo que viene siendo apología, yo dije, ¡wow! ¡Bienvenido a las ligas mayores! Y fue donde, aquí en Guadalajara, fue cuando ya pude conseguir un libro que se llama, el de Para ti, hermano Sabatista. Uno que hizo Maduli para los de la luz del mundo, no me acuerdo cómo se llamaba, que a fin de cuentas la literatura, una parte me vine deshaciendo de ella, porque para mí, yo cuando dije ya, adiós al catolicismo, para mí ya era basura ese libro, ya no me servía. Entonces, pude rescatar algunos, pero bueno, ese es otro punto. Entonces, ya cuando vine yo aquí a Guadalajara, ya fue cuando yo conseguí el libro que se llama No todo el que dice Señor, Señor, escrito por el sacerdote Daniel Gañón de los Misioneros de Blatos. Es algo un poquito más profundo de lo que viene siendo el libro Diálogo con los Protestantes, del padre Fabiano Maturli, que no fueron los únicos que escribió, fueron muchísimos libros que los que escribió. Fueron muchísimos. Pero ojo, en el rancho, en la zona rural, era bien difícil conseguir esos libros. El que vivía en Guadalajara, uff, iba a las librerías católicas o, por ejemplo, cuando nos tocaba venir desde el rancho hasta Guadalajara a una de las reuniones a Casa Cornelio, de lo que viene siendo la renovación carismática, aprovechábamos a ver si podíamos encontrar libros. Pero era bien difícil en ese tiempo. Y me acuerdo que en ese tiempo, ya cuando yo me metí adentro, lo que viene siendo ya apóstoles de la palabra, nosotros lo que hacíamos era enseñar al pueblo católico a defender su fe. Íbamos a las parroquias a dar cursos. Me tocó ir a Zapopan, me tocó ir a Tonalá, me tocó ir a muchas colonias de aquí de la periferia, bueno, de allá de la periferia de Guadalajara, a las iglesias a dar cursos. En ese tiempo mi coordinador era el señor Ismael Hernández y su esposa Marichuy. Ellos vivían ahí. Quien conozca Guadalajara se dará cuenta que ahí en el centro, donde se encuentra el periódico, un periódico muy famoso, de mucha circulación aquí en Guadalajara, ahí por la calle Belén, ellos vivían ahí. Allí era donde nos reuníamos nosotros. Posteriormente llegábamos acá a lo que viene siendo la Casa del Apóstol, que está acá por San José de las Huertas. Ahí era donde nos reuníamos, el grupo de alabanza, a ensayar, nosotros a estudiar los temas, etcétera, etcétera, que después íbamos a llevar a las siguientes parroquias, a las diferentes parroquias, pero que a fin de cuentas nos reuníamos casi por lo regular todos los domingos en frente de la Catedral de Guadalajara con la música, con la alabanza, la ambientación, etcétera, etcétera, y daban Ismael era el que daba el primer discurso apologético, que la iglesia, que
los protestantes, que etcétera, etcétera, pero que O nosotros sea, estábamos en la primera a iglesia, en ver, fin. la labor apologista que ustedes hacían era salir a las calles, poner las bocinas, empezar a cantar, empezar a predicar y írsele la yugular a los protestantes, ¿no? Empezar a decir que las sectas están equivocadas, los protestantes, etcétera. Ese era el trabajo que los llevó a hacer a Matuli, ¿no? Es el trabajo de los famosos apóstoles de la palabra, ¿no? Y en ese trabajo En ese ustedes tiempo. debatían en las plazas. Es muy diferente a cómo se hace la apologética hoy, porque la mayoría de la apologética se hace en las redes sociales. Entonces, ahí está usted predicando, ahí está usted enseñando, etcétera, etcétera. ¿Y usted ya había superado las dudas que le habían llegado o seguía teniendo las dudas? No, ya las había superado, ya las había superado. Por eso me metí más, pero de lleno, de lleno, de lleno, de lleno, de lleno y con todo. Y ahí fueron donde tenía los encontronazos mucho más fuertes. Ahí ya no era con ovejitas de las iglesias, a donde íbamos nosotros a las diferentes misiones, que yo me ponía con dos, con tres o con cuatro al mismo tiempo, sin problemas y con la mano en la cintura. Ojo, acá fue donde ya me empecé a poner con pastores. Con pastores. Y yo tengo amigos pastores. Tenía amigos pastores. ¿Por qué? Porque yo me infiltraba en las iglesias. Era la única forma de tener información de una iglesia porque libros no teníamos. O sea, ahorita Entonces. nosotros, si, perdón, si queremos hacer apologética, pues vamos a un libro, ¿no? Leemos un libro, pero ustedes se infiltraban en las iglesias para saber qué es lo que estaban enseñando, qué es lo que estaban predicando, se metían a las líneas enemigas, literalmente, ¿no? Y luego, a ver, lo que están enseñando, y luego para poder debatir contra ellos, ¿no? O sea, era la apologética que se hacía en ese entonces, literalmente era infiltrarse en las iglesias protestantes para poder hacer esa apologética, ¿no? Impresionante, pero sí, le escucho, hermano. Sí, definitivamente. Entonces, ojo, yo en ese tiempo, ya cuando llegué con los amatulis, yo tenía más o menos como 24, 25 años. 24, 25 años. Entonces, a esa edad, pues ahora sí que ya estaba yo en las ligas mayores de la apologética católica. Y en ese tiempo, recuerdo que cuando yo me salí de aquí de mi pueblo, porque, ojo, me descubrieron, ¿eh? Me descubrieron. Un pastor me descubrió. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo descubrió? Porque yo tenía amigos de ese pueblo que eran del mismo movimiento de nosotros y él me vio con ellos. Pero cuando usted iba a la iglesia, ¿qué hacía? ¿Se sentaba, actuaba como ellos? ¿O qué hacía cuando iba a Yo las no iglesias tuve. protestantes? Yo no tuve ningún problema con meterme a un culto pentecostal porque yo venía muy familiarizado a la renovación carismática. Que era casi lo mismo, es muy parecido, sí, exactamente, ¿no? Muy padre, muy padre. De hecho, el padre Luis Toro no quiere a los carismáticos. Uno de los sacerdotes que fue también nuestro líder también tiene mucho conflicto con ellos. Yo no tuve mayor problema con ellos. Y ahorita todavía dicen, es que los protestantes, que las lenguas, etcétera, etcétera. A ver, yo te pregunto, ¿y las lenguas que hablaban en renovación carismática? Sí, porque en la renovación O carismática, a sea. ver, para la gente que no sepa, la renovación carismática es exactamente lo mismo que un culto pentecostal. Profecías, lenguas, cantos avivados, levantan las manos, lloran, todo ese asunto, ¿no? Incluso se caen. O sea, Hay gente es casi. manifestada. Ha caído gente Hay manifestada. posesiones demoníacas. La única diferencia sería que tienen sus ídolos, sus yesos, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando usted entra a los Sí. cultos pentecostales, se siente como en casa, ¿no? Y dice, pues yo ya he vivido todo esto allá en la iglesia católica, ¿no? ¿Y qué le dijo el pastor Sí, sí cuando lo descubrió? No, fíjate que no me dijo no me reclamó. No me reclamó. Al contrario, yo con él, yo conocí el corazón de un pastor. Yo conocí el corazón de un pastor, porque lejos de reclamarme, lejos, si yo en ese grupo donde estaba antes, en encierros juveniles, si a mí me decían, si a mí me llegaban a descubrir que yo estaba dentro de un culto pentecostal, prácticamente me excomulgaban. Claro, lo corrían. Exactamente.
Acá con apóstoles de la palabra era otra situación. Acá sí nos daban esa libertad. Ojo, en ese Acá. tiempo. Ahorita no sé. Sí, porque al final de cuentas, Apóstoles de la Palabra estaba tratando de hacer una apologética un poco más fuerte, ¿no? O sea, eso, porque a ver, Definitivo. la gente no está muy familiarizada, la gente no sabe, pero no todos los católicos salen a las calles a evangelizar o salen a hacer ese tipo de cosas. Esos son grupos especiales, como los de Luis Toro, como los de Amatuli, son grupos muy especiales dentro de la Iglesia Católica que se dedican a evangelizar, ¿no? O a hacer defensa de la fe en las calles. Casi ningún católico hace eso. Sí, definitivamente. Ok, entonces, no me reclamó, no me hizo ningún comentario, nada, únicamente, empezamos a platicar como que si no hubiera pasado nada. Así, como que si no hubiera pasado nada. Entonces, algo me movía en mi interior, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a sincerar contigo. Dice, sí, dice, mira, a mí me podrías engañar, dice, pero a Dios no lo engaño. A Dios no lo Uy, engaño. uy, uy. Así, eso fue lo que me dijo, a Dios no lo engañas. Entonces fue cuando yo empecé a tener esa situación de que ya empezó algo así como a carcomerme por dentro. Entonces, para eso La yo tenía muchos conciencia. conflictos allí. Exactamente, ahí en casa, y terminé por retirándome de. Y en ese tiempo. En ese tiempo ya cuando yo estaba en el proceso entre lo que viene siendo, porque ojo, yo me salí de ahí, de Ceros Juveniles, y yo me fui al mundo. Me fui al mundo. Yo no, lo Hermano, último que hermano yo Juan, hubiese. aquí hay un tema muy interesante. Estamos 1000 personas conectadas. Por favor, no se olviden de dar like. Aquí hay un tema muy interesante, hermano Juan, y creo que lo pusieron ahorita en los comentarios. ¿Cómo es la vida de un católico que se dedica a hacer apologética? Pero ¿cómo es la vida espiritual? ¿Qué hacía usted? ¿Iba a misa? ¿Comulgaba? ¿Se confesaba? ¿Hacía rosarios? ¿Se guardaba de algunas cosas? ¿El licor, el tabaco, los bailes? No sé, ¿cómo es la vida de un católico para la gente que está aquí, que se dedica, perdón, a la labor apologética moralmente? ¿Cómo es? Hijo, hermano Pacheco, ahí ya me puse contra las cuerdas, pero bueno. Mire, a nosotros no se nos prohibía nada. Uy, ya con Nos eso me alegro todo. comenzábamos cada los sí, los comentarios, nos íbamos al los rosarios, la oración todos los viernes, la oración, la reunión todos los lunes, el baile los domingos. ¿Qué onda? ¿Quieres una? Sí, pues bueno. Vamos a echarnos una, dos, tres. Y muchos de mis compañeros sí cayeron en garras de eso, no pudieron superarlo. No pudieron superarlo. Y hay historias muy, muy tristes que me tocó ver. Y en última instancia, algunos que no pudieron superarlo, unos ya fallecieron O sea, cayeron en los vicios, y lamentablemente, ¿no? lamentablemente, entonces ahí es precisamente donde yo me pongo a pensar, a ver, ¿el Evangelio del Señor Jesucristo era de rienda corta o de rienda larga? ¿Era de puerta ancha o de puerta angosta? Entonces, el Evangelio del Señor Jesucristo es de rienda corta. Porque si se le suelta la rienda, es por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así, no sé cómo así poderse explicar. Mire, cuando yo estuve dentro de las Fuerzas Armadas, yo entrenaba perros. Entonces, por lo mismo que se les entrenaba para guardia y protección, había que tenerlos con la cuerda corta. Porque cualquier movimiento en falso se te podían regresar. Entonces, había que andar bien, bien derechito. Y yo tenía ese problema. Yo en ese momento, yo tenía el problema, muchísimo el problema de la adicción al tabaco. Mucho problema en ese momento.
que el bailecito, que sí nos confesábamos, nos comulgábamos, en la adoración nocturna, claro, iba a velar en la noche y con nuestro ritual, nuestra medallita, en la mañana llegaba el padre, a las 5:30, 6 de la mañana, órale que se quiera confesar, sas, órale, échenle, y comulgábamos, en fin, sí era nuestra vida y más que nada ya cuando estábamos dentro de Renovación Carismática, pues sí era, no era de que ibas a misa o ibas a misa. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, era la necesidad de buscar de Dios. Porque, ojo, hay algo que yo sí voy a mencionar y creo que a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, hermano Edgar, que Dios tiene pueblo. Dios tiene pueblo dentro de la Iglesia Católica Romana. Porque yo conozco muchas personas muy, pero muy consagradas, que buscan a Dios, pero de forma sincera. Y son los que no faltan a misa. Son los que yo he visto que hasta de cierta forma se guardan de ciertas cosas. Y yo lo he visto. Debo, a ver, Y déjeme yo agregar algo ahí, creo. hermano Juan. Déjeme agregar algo ahí, porque a ver, nosotros éramos un grupo de tres católicos, muy parecido a lo que ustedes eran. Entonces pertenecíamos a las asambleas carismáticas, tres católicos. Y a ver, nosotros nunca tuvimos ninguna prohibición tampoco. O sea, nosotros literalmente podíamos hacer lo que quisiéramos. Y la disposición de seguir a Dios y la disposición de consagrarnos nacía de nosotros. De hecho, a ver, a la gente de nuestro grupo carismático le parecía raro cuando nosotros decidimos consagrarnos, dejar el alcohol, dejar el tabaco, empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. A ellos les sorprendió mucho, porque para ellos era como ya fanatismo, decía, nos está fanatizando. Pero aquí tengo Exacto. que resaltar algo, porque los tres terminamos siendo pastores. Los tres terminamos siendo pastores en el mundo evangélico. Y en el mundo católico no hay como un cuidado, no hay como un acercamiento pastoral. El sacerdote está muy alejado de la realidad de lo que sucede con los individuos. Y yo lo primero que encontré en el mundo evangélico es que había una persona, había un pastor que estaba interesado por cómo yo vivía, por cómo yo hablaba, por cómo yo me comportaba. Entonces para mí eso fue como un choque, porque cuando yo estaba en la iglesia católica eso no existía para mí. Entonces muchos católicos piensan que eso es fanatismo, pero para mí eso fue como, a ver, tengo una persona que está cuidando de mí. En la iglesia católica yo tenía que ir a buscar al sacerdote para confesar mis culpas, porque era imposible que el sacerdote cuidase de mí, se acercase a mí, supiera cómo vivo yo. No le importaba. En última instancia, la pastoral católica no es así. Y eso, debo reconocer que el tener un pastor, o sea, literalmente que te esté cuidando, que te esté velando, que te esté diciendo esto no, que esté predicándote y te esté diciendo esto no, esto sí, esto no. A mí obviamente me daba fuerzas, me fortalecía, decía, esto agrada a Dios, estoy aprendiendo. Y hay que decirlo, eso no es muy visto en el mundo católico, esa es la realidad. Perdón, hermano, ahora sí. Sí, eso es totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y le digo, este pastor, ahí fue donde yo conocí el corazón de un pastor. Gracias a él, al pastor Javier, si por ahí algún día llega a mirar el video, le mando muchísimas bendiciones. Entonces, él no me reclamó, él no me, nada, ni siquiera me dijo, mira, yo conocí a su esposa, conocí a su hija, conocía prácticamente a toda la congregación, ¿vio? Así de forma hasta muy hipócrita. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Y Usted sí. se comportaba como uno de ellos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Exactamente. Hasta que él me descubrió. Pero no me reclamó. No me reclamó. En cambio, si yo hubiera estado dentro del otro lado, si mis líderes se hubieran dado cuenta que yo, y más que nada, así con todo el respeto, con toda la deferencia que se merece, y el gracias a que a él, tuve uno de mis primeros acercamientos al conocimiento de Cristo, fue al sacerdote Javier González, que fue el que inició el movimiento de misioneros juveniles de la Reflexión Cristiana. Sí me hubiera excomulgado. Sí me hubieras comulgado así definitivamente. Entonces, le decía, en ese tiempo le digo, yo caí en una crisis de fe por la cuestión de que las cosas que yo traía, las duditas que traía y que nadie me las podía resolver, ni es más, ahí fue donde yo le dije que me dijeron, ya no le busques.
Y fue Ya un no lo hermano que muevas fue ahí. misionero en Tabasco. Ojo, no voy a mencionar su nombre por respeto, porque es mi amigo a fin de cuentas. Fuimos amigos de la infancia, somos amigos todavía y la verdad, como amigos, seguimos siendo amigos. Pero en cuestión de doctrina, ahí sí nos damos hasta con la cazuela. Pero bueno, entonces fue ya cuando yo entré acá Apóstoles de la Palabra y Defensores de la Fe, y fue cuando yo empecé a tener en ese tiempo un conflicto. Ah, sí, muy bravitos, ok, a ver, ¿qué te parece si hablamos de perfecto, el que quieras, échamele, como me las pintes, brinco? Yo no tengo mayor problema. Perfecto. ¿Qué te parece si hablamos sobre las apariciones de Guadalupe? Perfecto, y échale, vamos, ¿cómo va? Empezamos a hablar, empezamos a hablar, y ojo, no era uno de que te sientas ahorita y platicar, no, eran debates que tardaban a veces hasta 2, 3 meses, hasta dos, Uf, tres meses. eran tiros largos esos, No. ¿eh? Eran agarrones largos, porque ojo, hay mucho de dónde cortar. Ahí fue donde yo me vi forzado a embeberme a la Sagrada Escritura. Porque, ojo, el protestante con pura Sagrada Escritura te cerraba la boca. Con pura Sagrada Escritura te cerraba la boca. Así. Entonces, ojo, nosotros lo que teníamos eran los libros del padre Matuli, los libros del padre Daniel Gañón, lo que nosotros teníamos. Y nos les metíamos con la patrística. Es que mira, Agustín de Hipona decía esto. Ojo, pero yo lo único que tenía de Agustín de Hipona era la frase que ponían en el libro. Yo no conocía más de Agustín de Hipona. Yo no conocía más de Atanasio. Yo no conocía más de Hipólito de Roma. Yo no conocía únicamente lo que se ponía. Ah, ok, perfecto. Pero sí, ajá, ok, que tú te me vas sobre o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo me decían? La historia de los primeros cristianos. Ah, ok, nos vamos a los primeros cristianos. Y fue ahí donde me agarraron de bajada. ¿Por qué? Porque mientras yo le citaba citas, él me sacaba el libro completo. Uy, uy, uy. Y oye, ¿sabes qué? Ok, dame una tregua como para ok, tómate el tiempo que quieras. Y teníamos en ese tiempo, yo empecé a tener un debate con un pastor sobre lo que vienen diciendo las apariciones de Guadalupe. Ok, empecé y las empezamos y nos dábamos agarrones así, pero muy fuertes. Y yo aferrado, más que nada, si mal no recuerdo en ese tiempo, todavía me acuerdo. Y hasta el nombre lo citaba mal, porque era Epifanio Salamina. Epifanio. No, es que mira a la mujer vestida de sol y que no se agarró. Él fue el Pero yo no le primero, de decía hecho, Epifanio, que yo. Epifanio Salamina fue el primero que utilizó la exégesis de Apocalipsis 2, en efecto, así es. Sí, Entonces yo no le recuerdo. decía Epifanio, yo le decía Pifanio. Pifanio, Pifanio. Entonces él me decía, no, mira, no es Pifanio, es Epifanio de Salamina. Ah, ok, ese, exactamente ese. Pero entonces hubo un momento en que me acorraló, así literal, me acorraló. Y fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Dame una tregua. Tómate todo el tiempo que quieras. Y yo en ese tiempo ni siquiera reparaba en ver el lenguaje corporal de la persona. Yo no llegué a ver la seguridad que él tenía. O sea, yo no lo miraba. Yo estaba sobre el argumento. Entonces, nunca llegué a ver en su cara, en su lenguaje corporal, tómate todo el tiempo que quieras. A fin de cuentas, no vas a poder. Yo nunca llegué a mirar eso. Más bien no me fijaba, pero sí. Ya después, cuando yo platiqué con él, ya me empecé a fijar su lenguaje corporal y ahora sí que, como dicen, el ave canta aunque la rama cruja. ¿Por qué? Porque él sabía que yo no iba a poder. Sabía de lo que estaba hablando, sí, sabía de lo que Entonces, estaba hablando.
Exactamente, exactamente, sabía de lo que estaba hablando. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que yo estaba trabajando en una distribuidora de cosméticos como almacenista, y hubo un momento en que, ¿sabes qué? Va a haber un congreso de cosmetría en la Ciudad de México y vamos, ojo, para mí me costó mucho trabajo soltar muchas cosas porque yo sé que son muy delicadas. Y como me dijo mi pastor cuando yo le dije, oye, voy a ir a mi pueblo, ¿y qué pasa si me preguntan? Y él me dijo, hermano, si le preguntan, conteste, pero tenga mucho cuidado cómo contesta. Porque no se trata de hacerles daño, se trata de salvar esas almas. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo contar esto. Y créeme que me costó muchas lágrimas, orando al Señor. Yo llegué literal a estar tirado en el piso orando y llorándole al Señor. Señor, ¿cómo abordo este tema? Señor, ¿cómo le hago? Padre, no quiero ser piedra de tropiezo, no quiero dañar esas almitas. Que aunque me digan que yo estoy mal, que yo estoy perdido, que yo estoy esto, que yo estoy lo otro, yo sé en lo que estoy creyendo. En fin. Pero entonces, ya ahorita yo abordo esos temas con más facilidad. Antes sí me quebraba. Ahorita ya no, ya el Señor ya sanó esas heridas y creo que hoy por hoy, yo creo que por eso estoy aquí. En fin, entonces yo trabajaba en ese tiempo en esa distribuidora de cosméticos y ¿sabes qué? Que va a haber un congreso en la Ciudad de México y nos vamos a ir tantos días. Ok, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Va a haber un allá. Y ok, fui. Entonces, cuando estábamos allá, se terminó el congreso y ¿saben qué? Pues vamos a la ermita, aquí está cerquita. Yo dije, ah, pues bueno, vamos. Ojo, yo estaba buscando en ese tiempo argumentos a favor de las apariciones de Guadalupe. Pero, Oh, oh, se había quedado sorpresa. picado, se quedó picado con el tema. No, 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 es que yo tomé esto muy en serio. Yo lo tomé muy en serio. Yo el celo que tenía por la iglesia romana era fuerte, era duro. Era de que nada de darte tregua. Y Porque hay que aquí decir estamos, algo aquí no hay ahí. de dos cosas, matar o morir o ganar. Hay que decir algo ahí, hermano Juan, que se topó con un Mándeme. protestante que se topó con un protestante que dominaba la patrística. No todos los protestantes dominan la patrística. Entonces estuvo bueno el debate, definitivamente sí estuvo Definitivamente. bueno. Sí. Yo no lo sabía eso. Yo no lo sabía. Ojo, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, cuando él me empezó a corregir, no, es que no es Epifanio, es Epifanio de Salamina, yo ni en cuenta me daba que él dominaba la patrística. Y no era mayor el pastor, estaba joven. Estaba joven, pero tenía un corazón pastoral que yo la verdad me quedo asombrado, me quedo asombrado. Y entonces, cuando fuimos allá a la Basílica de Guadalupe, estuve yo investigando, estuve ahí buscando libritos y etcétera, etcétera, y fue cuando me encontré yo con unos documentos que de verdad yo, como me dijo un pastor, después cuando yo ya estaba en el proceso de, ups, venía 100 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, pero me topé con la barra de contención y aquí me estrellé. Ya no hay para dónde darle. ¿Qué hago? Entonces él me dijo, mira, dice, si tú buscas la verdad, no la busques como cristiano, no la busques como católico, búscala de forma objetiva, pídele a Dios, pídele a Dios que Él te dé la verdad, que te revele la verdad, pero de forma objetiva, sin sacarle provecho, y Él te va a dar la verdad. Sí, Entonces, porque yo me fui sobre esa premisa. a ver, hermano Juan, perdón, hay muchos apologistas que viviendo incluso como su caso, quieren argumentos para tener la razón. No es que estén buscando la verdad, sino que quieren tener la razón para ganar una discusión.
Entonces, cuando el pastor le dice, busca la verdad, le está diciendo, no busques ganar esa discusión. Si realmente quieres buscar la verdad, pídele a Dios que te revele la verdad. Y ahí cambia totalmente la cosa, porque ahora ya estás totalmente abierto a lo que Dios quiere mostrarte, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde yo le digo, yo ahí por primera vez estuve viendo lo que es el corazón de un pastor. Lo que es el corazón de un pastor. Así, con un amor por las almas, no importa lo que tú estés buscando, no importa, pero búscala. No busques aquí, no, busca, pídele. No le prendas veladoras, no le prendas acá, no cumplas mandas, no. Busca, pídele a Dios. Y Él te la va a dar. Él te la va a dar. Entonces yo estaba sobre de esa. Entonces allá en la Ciudad de México fue donde yo me encontré documentos y pruebas de que las apariciones de Guadalupe eran totalmente una falsedad. Una falsedad. Y a mí eso la verdad me quebró, me tronó, me devastó. Que cuando yo llegué al hotel donde nos estábamos quedando, yo traía las hojas en la mano. Y me senté en mi cama porque dormíamos varios ahí en ese cuarto con varias camas, era varias camas, ahí cerca del World Trade Center. Bueno, ya le hice publicidad al World Trade Center. Que fue donde fue la convención, ahí en el salón de convenciones, y agarré las hojas y me puse a leerlas. Nadie de mis compañeros sabía exactamente qué traía, nomás sí traían. Dice, mira, este amigo ya viene con el pico caído. Y aquí en México no sabe que cuando una persona le dice, ya está con el pico caído porque está así, así, Así es, así es. tristeando. Entonces yo lo que agarré las hojas y las agarré, las aventé. Entonces uno que se llama Juan Carlos las agarró y dije, préstalas, ¿qué estás viendo tú? No, es que quería ver qué era lo que tiraste. Y ya las agarré y las metí en mi maletita y ya al siguiente día ya nos vinimos. Y ahí fue donde yo ya ni me presenté con apóstoles de la palabra, yo ya no, ni siquiera les dije, ya me voy, ni siquiera les dije, ahí nos vemos. Ni siquiera les dije, bye, gracias. Simple y llanamente me retiré y caí en una crisis de, dije, bueno, duré mucho tiempo así pensando, 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 pensando. Y caí en una crisis de fe que yo llegué a renegar de Dios, yo llegué a negar a Dios. Sintió Tú que no lo habían existes. engañado. Sintió que lo habían engañado el hermano Cornelio. Definitivamente, definitivamente, definitivamente. ¿Por qué? Porque para lo que yo quería respuesta eran ambigüedades. Pero cuando yo me topé con las pruebas, por palabras de Guillermo Schulenburg, de los historiadores, de la historia de los indios de la Nueva España, cuando me metí a los estudios de Bartolomé de las Casas, de Motolinía, de Bernaldez del Castillo, que eran los que vivieron en ese tiempo, ahora resulta que era muy posible que Fray Juan de Zumárraga ni siquiera hubiera estado en México. Es verdad, es verdad. Y era de estirarme las greñas, dije, ¿qué pues? O sea, entonces yo dije, ok, me voy a tomar un año sabático para asimilar todo eso, pero para eso, hermano Pacheco, para mí eso fue devastador, encontrarme con lo que yo no me quería encontrar. Y es que, hermano Juan, a ver, Y llegué a una crisis de fe. hay millones de católicos que cifran su fe y su esperanza en las supuestas apariciones de Guadalupe en México. Y cualquier historiador serio, porque de hecho a la tilma el propio Norberto Rivera Carrera contrató a Garza Valdés para que le hiciera pruebas a la tilma, y Garza Valdés le dijo, es falsa, es una pintura. Para los católicos esto es chocante, por eso muchos de ellos no lo aceptan.
Para muchos católicos es más fácil decir, este señor está equivocado, es falso lo que vivió, a aceptar la realidad. Pero cuando uno acepta la realidad, viene lo que le sucede. Usted viene un choque psicológico, viene una crisis psicológica, porque, a ver, ellos están convencidos de que están en la iglesia verdadera, de que la iglesia los está cuidando, de que la iglesia les está transmitiendo una fe verdadera. Y cuando tú te topas con esto y dices, caramba, me han estado mintiendo, me han estado engañando, me han estado fabricando una fe con base a algo que es ficticio, con una leyenda. Obviamente que una persona está justificada en enojarse, en sentirse devastado, en sentirse triste, y lo que fue lo que le pasó, ¿no? Sí, yo no me sentí molesto. Como le digo, yo no les guardo rencor, no hay ningún resentimiento. Lo que sí me encontré fue muchísima frustración. Muchísima frustración. Entonces, llegó un momento en que yo dije, bueno, si se supone que la iglesia que se arroga sea la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿es esto? Da lo mismo Chana que Juana. Al mundo. Y me tiré al mundo, literal, a echarme a perder, a fin de cuentas. Si esa es la iglesia, ojo, no estoy hablando del católico, ojo, yo no soy Uy, anticatólico. uy, 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 uy. Yo no soy anticatólico. Yo amo a los católicos porque yo sé de dónde vienen. Yo estuve dentro de un seminario católico, yo estuve dentro de Renovación Carismática, yo estuve dentro. O sea, si alguien va a mi pueblo y pregunta, y voy a decir mi apodo, porque ahí me conocen, no me conocen normalmente por mi nombre, porque ahí en el pueblito se conoce más bien que por apodo, que por el nombre. Si preguntan, oye, ¿tú conoces al mecánico? Ellos saben y le dan santo y seña de quién es. Oye, que estuvo en un seminario. Sí, estuvo en un seminario. Oye, que estuvo con él. Sí, estuvo. Oye, que era, que sí, era de las que les llamaban ahí muy metidos ahí en el. Sí, era de los que cargaban al. Sí. Hasta el punto que yo cuando regresé a mi pueblo, después de que salí aquí en Guadalajara, me acuerdo que me encontraron y me invitaron los hermanos de Renovación Carismática. Entonces ellos iban a hacer una peregrinación al pueblo vecino. Entonces ellos cuando llegaron, cuando llegué, oh, hola, ¿cómo estás? Mira, qué una peregrinación. Y no, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que vengo deprisa, vengo nomás de entrada por salida. Mira, vamos, te vas mañana temprano, en la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, ya íbamos, ok, en la peregrinación y cantando, que, bla, bla, bla. Entonces dice una, que por cierto, le mando muchísimos saludos, no puedo mencionar nombres. No pueden mencionar nombres, por favor. Pero ella tuvo mucho que ver en que cuando yo andaba más tirado, más perdido en mis momentos de juventud, ella tuvo mucho que ver en que, vaya, yo por lo menos me mantuviera en un nivel, vaya, que no No tan estuviera pues tirado al degradado. piso. Sí, exactamente, no tan degradado. Entonces ella me dijo. Ay, vamos a ir a la procesión. Mira, ¿por qué no me haces un favor? ¿Tú qué corres más rápido? Yo, ¿qué pasó? Dice, mira, ve al templo, ahí le pide las llaves a fulano, y ahí en la sacristía, entrando, ahí a mano derecha, está ahí, y te traes el santito para llevárnoslo. Entonces yo volteé y le dije, ¿qué? Yo no voy a cargar esa mona. Ay, Dios mío. Literal, literal. Ojo, literal, yo en ese momento yo ya no creía ni en Dios. Yo los estaba acompañando porque, bueno, me invitaron, pero ojo, yo no quería ir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a cargar esa mona. Entonces le digo, yo llegué a tener una crisis de fe muy fuerte, muy, muy difícil en ese tiempo, que yo caí en una depresión, pero muy fuerte, muy fuerte. Y creo que es la primera vez que lo voy a mencionar. Porque hay cosas que estoy mencionando aquí que no se las ha mencionado a nadie. Pero siento una libertad como para decirlo. Y se lo voy a decir. Yo pensé en el suicidio. Uf. Ya la vida ya no vale la pena. Me tiré al mundo, mi esposa conoce mi historia,
cómo andaba yo de perdido, cómo andaba yo de perdido, porque yo le conté mi historia, se la conté a mis hijos, cómo fue como uno de mis amigos en el trabajo, como si no fuese por él, que me hubiera puesto unas cachetadas de ida y vuelta, como decimos. Yo no sé la verdad dónde hubiera parado. En fin, entre comillas, entre medio flotando y medio, hice mi vida secular, pero igual yo ya no creía en Dios, ya no creía en nada. Llevé mi vida, pues igual de casado, se me enfrió muchísimo el corazón. Yo ya llegué a ser una persona muy, pero muy insensible, muy, así frío, duro. Pero hubo un momento en que me acuerdo que mi hijo me dijo: ¿Sabes qué? Dice, yo quiero hacer la confirmación. Dice, le dije, bueno, pues aquí con mi esposa tenía los conocidos aquí a los catequistas. Y sabes que pues creo que no había espacio, no había espacio. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo con mis amigos de allá de aquel lado, apelando a que todavía eran mis amigos, a que todavía eran mis. En fin. Ojo, ellos no sabían que yo ya no creía, no era protestante todavía. Pero llegué y les pregunté a mis amigas, a las catequistas, oye, fíjate que mi hijo quiere hacer la confirmación, pero pues allá no hay lugares, etcétera, etcétera. Y pues vengo aquí con ustedes a ver si me lo pueden aceptar. No, no importa, yo lo traigo cada 8 días desde allá, etcétera, etcétera. Pero pues acéptenmelo. No, es que mira, pues necesitamos que hables con el padre. Ojo, el padre no hablaba muy bien el español. Entonces, pues yo en ese momento, pues como decimos ahí, masticaba el inglés regular. Entonces me dicen, mira, ahí viene el padre, precisamente habla con él. Entonces, entre medias palabras, español, inglés, etcétera, etcétera. Le dije, ok, inglés, inglés. Y empezamos a le empecé a decir que fíjese que mi hijo quiere hacer la confirmación y no, no me lo aceptó. Le dije, oiga, pero ¿por qué no lo va a aceptar? O sea, si es uno de los sacramentos que la Santa Madre Iglesia, o sea, yo apelaba todavía a los conocimientos que yo traía del catecismo de la Iglesia Romana. Entonces, un ministro, o sea, no puede ser, y me empezó a levantar la voz en inglés, pues yo también se la tuve que levantar. Me gritó en inglés, le grité en inglés, y total que nos dimos me dio un cerrón, pero bastante fuerte con el cura. Entonces, y las catequistas nomás estaban viendo, o sea, como que, ok, le dije, ¿sabes qué? Gracias. Y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Y ya me dijo, ¿qué pasó, papá? Dice, no. Entonces ya a mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Una de mis amigas de las catequistas de acá, dicen que ella lo acomoda, que ella lo acomoda. Ah, ok. Entonces, ojo, ahí fue el primer que yo dije, uff, ¿qué está pasando con Roma? Ellos no sabían la crisis de fe que yo estaba pasando, porque yo la estaba pasando de este lado. Ellos sabían que yo ya no iba para el pueblo, porque yo estaba ya acá trabajando. Pero sí les ha de haber tomado por sorpresa el cerrón que me di tan fuerte ahí con el cura. ¿Entenderían? No lo sé. Entonces, fue cuando yo dije, ok. Hizo su primera, su confirmación, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Y yo seguí con mi vida, hasta que en una de esas me encontré con el pastor. El de Y le aquella di un vez. tanto gusto, sí, de aquella vez, ojo, después de casi año y medio. Entonces me preguntó, ¿qué hago? ¿Cómo vamos con eso? Y yo me le acerqué y así como a cerquitas, así como a 1 metro de distancia, 1 metro y medio de distancia, me vio mi cara y todavía se le hizo así, volteó mi cara y, o sea, volteó su cara, volteó a verme y, porque yo tenía la cabeza agachada, la mirada, no podía sostenerle la mirada. Le dije, ¿sabes qué, pastor? Le dije, no puedo. No puedo sostenerte, no puedo defender, no puedo
no tengo argumentos siquiera, es más, no tengo ni siquiera, ahora sí que, como para verte a los ojos. Y vio que agaché la cara y lo que hizo fue que se acercó conmigo y me abrazó. Me dijo, no pasa nada. Yo sabía. No pasa nada, dice. Pero lo que yo te quiero pedir, dice, es que busques a Dios. Yo sé con lo que te encontraste y yo sé que eso a lo mejor te pudo haber dolido, pero hay heridas que solamente Dios sana. Solamente Dios sana. Y empecé a platicar con él, me dice, mira, dice, ¿y qué dicen tus compañeros de equipo? Le digo, la verdad ya tengo mucho tiempo que no voy, como un año que no voy, dice, ni a misa vale, ni a misa voy. Oye, pero que mira que Dios le dije, mira, ¿sabes qué? Ahorita por favor no me toques ese tema. Dice, bueno, dice, yo sé por lo que estás pasando, dice, pero te voy a recomendar, porque en ese tiempo no había memorias USB, no había CDs, no había ni siquiera los famosos floppies de esos de las computadoras, Claro, puro de las, casetito, era puro casetito. Entonces él me, una de sus amigas, de sus, de ahí de la congregación, no voy a mencionar su nombre, pero fue muy amiga mía. Y me prestó un cassette de Gigi Ávila. uy, uy. Y era la primera vez que yo miraba una predicación tal como va, directa, sin pelos en la lengua, Del Evangelio, así, ¿eh? Ya era un buen del evangelista. Evangelio. Se llamaba Los enemigos del hombre. Y eso sí me acuerdo, porque me pegó, pero contuvo. Se llama Los enemigos del hombre, la carne, el diablo y el mundo. El tremendo Gigi. El tremendo Gigi Ávila. Entonces lo escuchaba, lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Pero yo estaba en una crisis así de fe tan fuerte que le digo, yo pensé en el suicidio. Yo llegué a tomar medicamentos, se me tuve un problema en la cabeza. Yo tomaba medicamento controlado. Muy, pero muy controlado. Me lo tuvieron que cambiar tres veces. Pero eso ya fue después, ya fue después de eso, porque obviamente todo eso tuvo repercusión en mi. Aparte de eso, había tenido un accidente muy fuerte donde había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza, que estuve a punto de morir. ¿Sí conoces las máquinas de boliche? Claro. Ah, a mí me aplastó una máquina de boliche. ¡Hala! Y fue sobre la cabeza, fue sobre esta parte del hombro, fue sobre la cadera. Literalmente ya me daban por muerto. Llegué a al hospital, fue una ambulancia allá donde estaba trabajando, fue una ambulancia y prácticamente me llevaron a estado de shock. Ya iba en estado de shock. Ok, entonces, al estrés postraumático, a todo eso que yo venía cargando, porque ojo, no se olvida. No se No es olvida. fácil. No, no, no. Fue un como despertar como estar soñando bien bonito y luego despertarme con una cruda realidad. Es como, por ejemplo, le voy a explicar así más o menos como qué se me figura. Imagínense que está soñando que se está comiendo un pavo relleno así bien rico con un vinito tinto, etcétera, etcétera, y se despierta y resulta que no hay nada que comer en casa. Así. Entonces, ya después de haber escuchado ese cassette de Gigi Ávila, ok, se lo regresé. Y seguí yo trabajando, me metí a las Fuerzas Armadas, hice mi vida secular, etcétera, etcétera.
empinándole, como decimos por acá, empinándole al codo, el tabaquismo, etcétera, etcétera, y en fin. Y hubo un momento, pero previo a eso le digo, cuando yo estaba con ese pastor que me prestó el casete de Gigi Ávila, él me dijo, no te preocupes, dice, no eres el primero. Dice, tú, como quieras, eres un laico, pero mira, está el sacerdote. Y me empezó a mencionar sacerdotes y monjas que habían colgado los hábitos. Dice, yo te recomiendo que los escuches Que habían dejado la fe con católica. una monja, ajá, con una monja que yo tuve contacto. Entonces yo platiqué con ella, Una monjita. una monja. Yo platiqué con ella y me platicó el testimonio del padre, ¿cómo se llama? Un jesuita. Alberto Rivera, ¿o quién sería? Alberto Rivera, Alberto Rivera. Él me platicó el testimonio de Alberto Rivera y me dijo, Roma no se queda quieta. Entonces, le digo, entonces, para eso yo estaba quebrado. Porque yo me quedé con que, ok, estoy en la iglesia correcta, pero resulta que me encontré con esto, pero resulta que no, siempre no. Siempre, o sea, estaba en un, haga de cuenta, como un león enjaulado. Sí, estaba en shock. Dando vueltas, quebrándomele, ¿qué hago? Entonces yo le dije, entonces, ¿qué hago? Y ella me dijo, te doy un mal consejo. Escapa por tu vida. Es tu salvación la que está de por medio. Tu salvación la que está de por medio. Uy, bendito Dios. Y ya nos despedimos. Y yo seguí haciendo mi vida secular. Mi vida secular. Pero lo último que yo hubiera pensado es venir al protestantismo. Es lo último, la última opción que tenía. Podría ir al budismo, podría ir al zoroastraísmo, podría ir al... Pero yo al cristiano, a una iglesia protestante, yo primero muerto. Primero Ay, muerto. Señor. Primero, así, con todo el rigor y con toda responsabilidad se lo digo. Primero muerto. Ojo, primero, ¿qué van a pensar en mi pueblo? Yo. Que anduve ahí, yo. Que anduve yo. Atacando, que anduve yo. Defendiendo, que anduve yo. Haciendo proselitismo, yo. Yo. Olvídense. Pero Dios es fiel, Dios es fiel. Y yo siempre les he dicho, oren, oren por esa persona. Que el Señor les ponga en su corazón, porque yo hoy por hoy sé y reconozco que yo soy el resultado de la oración de alguien. Dice la palabra de Dios, dice, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Y Amén. el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y en una crisis muy, pero muy fuerte, que estuve a punto de cometer tantas barbaridades, tan mal estaba yo en el mundo, sin fe, que ya no creía en Dios. Si a mí alguien me llegaba y me predicaba, ¿sabes qué? Mira, vas a resucitar y vas a no sé, a reencarnar en... Yo estaba ahora sí que más inclinado a creérsela. Así, yo estaba en esa situación, en esa situación. Entonces, en ese momento que yo estaba en esa situación, ojo, fue un proceso largo. Porque yo ya venía de la iglesia romana, ya venía de eso, ya venía del mundo, venía de estar perdido en el mundo. Que el Señor metió su bendita mano en el mismísimo infierno, en el mismísimo lodo, y de ahí me sacó. Bendito sea Dios. Entonces, cuando yo estaba trabajando,
Recuerdo que yo le platicaba a mi esposa todo lo que traía y la situación que estaba pasando mi familia, que estaba pasando todo eso. Entonces, decía mi esposa, no, no lo hagas. No, sí lo voy a hacer, no, no lo hagas. Pero es que a mí, no, no lo hagas. Entonces, algo en mi interior me removía como que me inquietaba, como que no sé, algo en mi interior se movía, que yo no sabía qué era, que yo no sabía qué, no sé, algo me incomodaba muy, pero muy fuerte por dentro. Ojo, para ese tiempo yo empecé a tener problemas con el corazón. Y llegué al Hospital Civil de aquí de Guadalajara con dos preinfartos. Entonces me dice el Helga. Entonces, ni modo, es una perra bastante grande. Entonces, me acuerdo que estaba yo en esa situación de que le digo, llegué al Hospital Civil con dos preinfartos. Entonces, ojo, yo estuve en la Cruz Roja, entonces yo sabía que una persona, pues bueno, infarto, bueno, pudiera ser una persona que obesa, ¿no? Son los más propensos a los infartos. Pero ojo, yo en ese tiempo fumaba, pero no, el tren me ganaría correr, pero echar humo yo creo que no. En ese tiempo sí fumaba, pero fuerte. Entonces, fui y me atendieron y ahí guardo todavía mis electrocardiogramas, mis radiografías, etcétera, etcétera. Y sí, ahí dice que sí traigo problemas. Hace un soplo en el corazón, creo que por ahí me encontraron. Entonces, ojo, yo estaba, me dieron incapacidad por una semana y me fui a trabajar, usaba mi inhalador porque traía problemas también, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que un día en la noche, estando en mi trabajo, me tocó trabajar 24 horas ese día y ese día en la noche, yo le dije literal, me dirigí a Dios, así ya directamente con él. Le dije, Dios, yo no sé si eres tú, porque yo una vez yo sí se lo grité, agarré mi bicicleta y me fui a lo solo allá donde nadie me escuchara. Yo le grité, ¿qué fue lo que hice o qué dejé de hacer para que me trates de esa forma? Así de esa forma. Y ese día, ya incómodo, que yo ya no sé, ya no podía más, ya sentía que no podía más. Entonces fue cuando yo volteé a decirle, era en la noche, era en la noche. Y yo estaba en mi trabajo, ahí en mi puesto de trabajo. Y yo le dije, Dios, si eres tú el que me está incomodando, porque para eso yo ya tenía 2 días que me llevaba mi Biblia. Y al principio medio la hojeaba. Y sí leía dos, tres cositas así, pero no sé, algo sentía que me incomodaba. Y yo le dije, así literal, le dije, Dios, si eres tú el que me está causando esto, o sea, yo no sé cómo dirigirme a ti, porque a mí nomás me enseñaron hincado, parado, sentado. A mí me enseñaron a Dios te salve María, pero ¿cómo te hablo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te hago? ¿Cómo quieres? ¿O cómo puedo hacer para que me escuches, para que me digas, para que me... no sé. Entonces, si eres tú, házmelo saber. Y le digo, para eso yo tenía problemas ya con el corazón. Entonces yo le dije, házmelo saber. Y para ese tiempo yo tenía una cita en el Hospital General cuando me iban a hacer un examen Holter
para ver exactamente qué era lo que tenía. Y cuando fue que me hicieron la prueba, mi esposa estaba fuera, entonces cuando me hicieron la prueba de esfuerzo, me hicieron todas las pruebas. Para no alargarme más, el médico cuando vio mis resultados, se quedó viendo, me miró, fue con otro cardiólogo que estaba enfrente y yo volteé a verlos y vi que se me quedaron viendo y yo dije, hasta aquí llegaste, Juanito. Entonces llegó el médico, se sentó, imprimió unos papeles, los firmó y dijo, dígale a su médico que la busque por otro lado, usted no trae nada. What? ¿Qué? Así, usted no trae nada. Bendito Dios. Así, Dios es testigo que digo verdad. ¿Qué me Uf. dijo el médico? Dígale a su médico que le busque por otro lado, usted no trae nada. Aleluya. Triglicéridos a niveles normales. Colesterol, niveles normales. O sea, y ahí los guardo. Porque yo hoy por hoy sé que yo soy un milagro de Dios. Qué impresionante. Entonces, ¿cómo no estarle agradecido? ¿Cómo? Y ahorita que estamos predicando la palabra, que estamos yendo por esas almitas, yo sí les digo, y sí, en un momento cuando empezamos a hacer labor de evangelismo, etcétera, etcétera, y me animaron a, ¿sabes qué? Pues habiendo esas redes sociales, pero hoy por hoy yo tengo que reconocer que desde un principio yo fui muy duro con los católicos romanos, y eso me costó que me cerraran canales. Y en ese pequeño canalito que tenemos, que se llama Apologetas el Podcast, también me han tumbado videos. Entonces, yo tengo que agradecerle a que el Señor puso, cuando yo buscaba asesoría, oye, ¿cómo le hago para subir contenido sin correr el riesgo de que, porque yo sé que en las plataformas vaya, los algoritmos, hay gente muy sensible, muy, etcétera, etcétera, ¿cómo le hago? Y hoy tengo que agradecerle, yo le doy gracias a Dios porque el hermano Arnold Portillo del canal Bistrong, no sé si por ahí Sí, lo lo conozco. conozcan, que tiene muy buen contenido, igual sería muy interesante echarse un clavado ahí. Y al pastor ¿cómo se llama? Lo conocí por primera vez cuando les hizo frente a unas pseudoapóstolas de la palabra, allá por Guatemala, Hans Estrada. Hans, hermano Hans, claro. Hans Estrada. Ellos me asesoraron, entonces ya estamos haciendo el contenido, pero acá, le digo, por la cuestión del internet es muy difícil, entonces ahorita pues sí se hizo un esfuerzo prácticamente sobrehumano y le damos gracias al Señor porque no se ha cortado, No, no qué se ha bendición, cortado, hermano. Qué impresionante, ¿no? Yo no siempre se ha hablo, por ejemplo, cortado. yo hablo de la gran diferencia de lo que implica una conversión en el mundo evangélico, un trato directo con Dios, un cambio de 180 grados, un encontrarse cara a cara con el Señor, que para nosotros esas cosas marcan para siempre. Es decir, esas cosas nos ponen de frente ante una realidad que no estamos acostumbrados, ¿no? Y nos cimbran de pies a cabeza, esa es la verdad, ¿no? Entonces, para nosotros esas conversiones, o sea, nosotros sabemos que son verdad, ¿no? Porque hay un cambio ahí. Yo era esto, era esto, era. Y de repente Cristo se entromete, mete su mano y ¡pum! Cambia todo, ¿no? Qué impresionante, hermano, qué impresionante. Y aquí hay muchos católicos que están conectados ahorita, hermano. Así para ir cerrando, porque aquí hay muchos que están comentando. Estamos 1.000 personas conectadas. ¿Cuál sería su mensaje para ellos que lo están escuchando ahorita? ¿Cuál sería su mensaje final para la gente que lo está escuchando, los católicos? Mira, para mis amigos católicos, yo tuve esa crisis de fe, yo tuve esa crisis de fe porque yo no tenía una relación personal con Jesucristo. Tengo que reconocerlo, yo tenía una relación solo iglesia, pero no tenía una relación personal con Jesucristo. Entonces, yo les hago esta pregunta a los hermanos, a las personas católicas.
¿Qué pasó en el caso de Zaqueo? ¿Qué fue lo que ocasionó que Zaqueo tomara esa decisión? Hoy voy a repartir la mitad de mis bienes y voy a regresar todo lo que me robé. Quien tiene un encuentro personal con Jesús no vuelve a ser el mismo. Por supuesto que no, así es. Nunca vuelve a ser el mismo. Ojo, yo tengo 5 años de haber nacido de nuevo, gracias a Dios. Apenas 5, sí. Porque mi catecumenado, ojo, mi catecumenado duró casi un año. Y ojo, para mí, encontrar una iglesia cristiana, porque yo le decía, Señor, ok, yo sé que eres tú. Perfecto. Ahora, tú sabes que yo no puedo regresar ahí. Y tú sabes por qué. Ahora, dime a dónde. ¿Dónde te busco? ¿Dónde me congrego? ¿Dónde te alabo? ¿Dónde te exalto? ¿Dónde te busco? Fue bien difícil encontrar una iglesia. Pero, ok, el mensaje para los amigos católicos es: busquen a Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Busquen la verdad. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, Pilato no supo ni qué contestar cuando Jesús le dijo que él había venido para dar testimonio de la verdad. Jesús, perdón que esté parafraseando, Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? ¿Y por qué se retiró? Porque Pilatos, yo creo que no sabía siquiera si podía asimilar lo que significaba la verdad. Así es. O tenía miedo a enfrentarse con la verdad. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a mis amigos católicos? Busquen la verdad, no tengan miedo a buscar la verdad. Pero cuando busquen la verdad, búsquenla en Jesucristo. Para que no pasen el proceso que yo pasé. Cuando se encuentren la verdad, tengan el refrigerio, tengan el consuelo, tengan el respaldo. De que, como dijo el Señor, no los dejaré huérfano. Va a haber quien los esté arropando, va a haber quien los esté guiando. Porque Él tomará de lo mío y les conviene que yo me vaya. Amén, así es. ¿Para qué? Para que venga precisamente el Consolador. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él dice, los guiará a toda verdad. O sea, no tengan miedo a buscar la verdad, pero búsquenla en Jesucristo. Porque si no, van a pasar el proceso que yo pasé. Y una vez que encuentren la verdad en Jesucristo, como me dijo la monja, escapen por su vida. Aleluya. Escapen por su vida. Ahora sí, me explico por qué nos han tumbado tantos videos y tantos canales. Por supuesto. Y yo les pido perdón a los amigos católicos porque en un principio yo fui muy duro con ellos. Porque en cuanto a mí, supieron que yo ya era dentro, estaba del lado protestante. Se me fueron duro y a la cabeza, se me fueron a la yugular. Y les empecé a contestar, les empecé a responder. No les gustó lo que les respondí. Aunque estaba con argumentos, con bases, ya no estaba con una verdad, o sea, ya no estaba con un argumento en el vacío. Confía en la iglesia. No, es que confía en la iglesia. No, ahora yo les digo, confíen en Jesucristo. Quieren buscar la verdad, quieren saber la verdad. Búsquenle a Jesucristo. Él mismo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les conviene que yo me vaya y va a venir el Espíritu de la verdad, el cual los va a guiar a toda verdad. Y Él les va a recordar todo lo que yo les dije.
Y una vez que el Señor Jesucristo les muestre la verdad, que no la busquen con un sesgo de sacarle provecho. Porque muchos, en ese tiempo, cuando estudiábamos la Biblia, no la estudiábamos para edificar nuestras almas. La estudiábamos para encontrar argumentos para refutar a la iglesia protestante. ¿Qué edificados salíamos? Nada. ¿Salíamos con buenos argumentos? Sí. Pero aquí la pregunta es esta. ¿Salía yo edificado? ¿Mi fe estaba en la roca? ¿O estaba sobre arena? ¿Estaba sobre solo Cristo? ¿O estaba sobre solo la iglesia? Solo iglesia, es verdad. Entonces, es lo que yo les digo a los hermanos. Es lo que yo les digo a los hermanos, a estas personas. Busquen la verdad, pero búsquenle en Jesucristo. Y les digo, yo cuando me di cuenta que las apariciones de Guadalupe eran una total mentira, ahí fue donde yo choqué. O sea que la iglesia, mi iglesia, me está mandando al infierno. ¿Por qué? Porque primero, en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, corríjame hermano, o si hay algún hermano por aquí está en la audiencia que pueda pasarme la cita bíblica, cuando el Señor le dice a su pueblo, si hay alguien que venga y diga, ea, venga, vamos a servir a dioses, a otros dioses, el tal muera. Ojo, yo nomás quiero saber si hay por lo menos alguna aprehensión o vaya, algún argumento, algún indicio en las Sagradas Escrituras de que Dios pudiese permitir que viniera alguien y dijera, ven, para yo escuchar tus ruegos, para yo escuchar tus llantos, para yo confortarse, para yo, para yo, para yo, para yo. En vez de buscar a Dios. O sea, ups, ese fue un contraste muy fuerte para mí. Entonces, ojo, yo no puedo buscar en alguien. Porque el Señor dice, él mismo lo dijo en Jeremías, clama a mí. Y yo te respondo. Si quieres, llórame a mí. Y yo te voy a responder. No hay ninguna, siquiera ninguna idea, así por más leve que sea, no le he podido yo encontrar donde Dios hubiese podido permitir semejante cosa. No lo hay. Y metiéndome a la historia, por más que le busco, por más que le escarbo, tratando de encontrar, bueno, por lo menos de aquí se podría, no lo hay. Ahora, lo peor de todo es que Roma lo sabe. Claro que lo sabe, ellos lo ¿Y saben. Por qué lo sa ¿Y saben por qué lo sabe? Porque muchos cardenales se lo pusieron cuando iban a canonizar a Juan Diego. No lo canoniza, Santo Padre. Ni existe. ¿Por qué? Eso. Porque ni siquiera se hay la certeza de que Juan Diego haya existido. No lo hay. El Pero mismo Nicanor Poma da... Sí, adelante. A ver... había intereses ahí ligados entre Juan Diego, la televisora de México, la política y los viajes de Juan Pablo aquí a México, ¿no? Son cosas que la gente luego no sabe porque la gente pues tiene su fe puesta en esos objetos, en esas leyendas, pero la realidad es una mentira todo, es una mentira que deja muchas ganancias lamentablemente. Sí, y aquí desafortunadamente aquí en Jalisco, bueno, tenemos tres centros de culto mariano, que es el caso de Talpa, que es el caso de Zapopan, que está aquí como a hora y media, casi 2 horas, y el caso de San Juan de los Lagos. Entonces, nomás imagínense. Hermano Juan. Pero en sí, dígame. En este momento, ¿usted regresaría a la Iglesia Católica? Así, con todo el rigor de la palabra. Y con toda la claro. responsabilidad, ni muerto. Usted ha nacido de nuevo, hermano. Así. Ni muerto.
Impresionante. Ni muerto regreso. Así, ni muerto. Y ahora, a los apologistas católicos, yo les quiero mandar un mensaje con mucho amor. Con mucho amor. Yo he visto el trabajo de algunos y créeme sinceramente que con todo el rigor de la palabra, yo conocí al padre Luis Toro, perdón, al padre Luis Toro, perdón, a Floriano Mattulli, y él tenía su carácter, era una persona que con su pura presencia imponía. En cuanto a los videos que usted pues, mencionó por ahí, bueno, era prácticamente lo que nosotros hacíamos acá en Jalisco. Así, era lo que hacíamos acá en Jalisco. Pero así de llevar la palabra de salvación, mire, vengan, arrepiéntanse, por lo menos no lo hacíamos nosotros. Si ya ahorita lo están haciendo, bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Qué bueno! Porque la gente necesita conocer de Dios. Pero yo los invito a los apologistas católicos que salgan de su camarita, que dejen un rato su cámara y vengan a meterse a donde nos estamos metiendo a nosotros. A donde llegan los equipos de los hermanos. Hermano, ¿cómo les fue? Con la bocina rota. Y no son exactamente los mismos católicos. Es simple y llanamente gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios, que sí son muy, pero muy violentos. Pero a fin de cuentas, bocinas podemos comprar. No hay problema. Acá es donde me gustaría verlo. Donde va por una calle y va con la bocina y en menos de 2, 3 cuadras ya se encontró con 2, 3 altares de la más llamada Santa Muerte. Acá es donde yo los quisiera ver. Llevando la palabra de Dios, llevando la palabra de salvación. Rescatando esas almas. O sea, ¿a nosotros qué nos tienen que decir? Es que hay que regresarnos a casa cuando... ¡Carajo! O sea, sí, van a misa los domingos, a santo, 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 pero le tienen prendidas sus velitas acá a San... Lo tienen de cabeza, Yo ahorita, por la gracia de Dios, el Señor me puso van dos personas que el Señor... Una persona... que escuchando la predicación de los hermanos, han dejado ese culto. Han dejado ese culto. Y tengo que decirle también con todo el rigor que sin tener preferencia alguna, las que son más entronas, más entronas, las que no se les arruga para nada son las hermanas. Sí, hay muchas hermanas muy entronas, eso es verdad, hermano. Muy, pero muy entronas. Muy entronas. Así es. Entonces, aquí es donde yo los quiero ver. Y si de verdad, si hay algún apologista de aquí de Guadalajara, católico que sea, acá es donde lo quiero ver. Hay una película, hermano, ¿cómo se llama? De un pastor que formó una iglesia en el Bronx. David Wilkerson. Se me escapa. David Wilkerson, exactamente. Ah, literal, así se meten las hermanas. Así. Así se meten los hermanos. Y no les tiembla. Que ya se descompuso la bocina, que porque le pegaron, que porque esto, no hay problema, hacemos la vaquita y compramos otra. Que ya no hay Biblias, no hay problema, hacemos la vaquita y compramos una caja, ¿cuál es el problema? Órale, que tratados, órale, venga. Hacemos la vaquita y empezamos
Ah, tratados, órale. Hermano, que aquí hay un hermano que nos puede, hay una persona que nos puede donar unas, creo que son tres, cuatro Biblias que están usadas, no importa, échenlas, acá se ocupan. Entonces, eso es lo que yo les diría a los apologistas católicos, que en vez de estar garroteando, se vengan para acá. Acá es donde sí reciben garrote, pero reciben en serio, y de a de veras, y duelen. Acá no les van a llover dólares. Acá lo que les van a llover son piedras. Y les van a tronar unos cuantos por las patas. Acá es donde los quiero ver. Yo he visto los trabajos de muchos. No, se pandean, ellos no No son sé de si me eso. permita, no sé si me permita mencionar nombres, hermano. Sí, adelante, dele, No los conozco, pero a uno le dicen raíces en las patas. dele. Esos son bravos nomás Rich detrás de la Bell, pantalla. Rich Bell Meléndez. Ojo, yo la otra vez le mandé un mensaje, oye, espérate, es que acá la situación económica todavía está media crítica, acá en la zona rural, pues juntar $50 para que me dé la cita de aquí, ¿no? Discúlpame. Así. Híjole. ¿Cómo se llama Rodrigo Calvo. Doña Cata, sí, Rodrigo Calvo. Mire, yo una vez por ahí tuve una situación con él antes de cuando tenía el otro portal de Facebook, que por cierto me lo banearon, me lo bajaron, ahí estaba él, entonces me empezaron a decir, me empezó a hacer así algunos comentarios, le dije, oye, permíteme, pues, o sea, a mí no me vas a enseñar, yo estuve donde de un seminario. Entonces le dije, él me dice, yo también estuve dentro de un seminario. Y por ahí salió una persona que dice, ah, sí, hasta que se atravesó Mela. Y yo dije, pues, ¿quién es Mela? Pero resulta, ya no quise hacer ningún comentario, porque acá la palabra Mela es algo Sí, bastante. es lo que ya sabemos, es algo que se sabe, es algo que se sabe, doña Cata. Es algo bastante desagradable, como para mencionarlo. Claro. Entonces, yo ya ni siquiera le hice ningún comentario. Guido Rojas, yo le voy a hacer un comentario al licenciado Guido Rojas, por ahí creo que es licenciado en teología o Sí, no sé, es en licenciado en ciencias religiosas, Guido. ciencias religiosas. Mira, tuve contacto con una persona de aquí de la Luz del Mundo, de la Luz del Mundo de aquí de Guadalajara, por una cuestión. Uno de los grandes grupos religiosos de aquí de Guadalajara, que son los más acérrimos anticatólicos, independientemente de los de la Watchtower, son los de la Luz del Mundo. Son los acérrimos anticatólicos. Y resulta que me llegó, cuando tenía ese perfil de Facebook, antes de que me lo tumbaran, Guido Rojas se lo. Y esta persona hizo un debate con uno de la Watchtower, creo que fueron uno o dos debates en el canal de Guido Rojas. Entonces yo me quedé asombrado, dije, ok, a ver, Guido Rojas, ¿qué está haciendo con uno de la Luz del Mundo si son los más acérrimos anticatólicos? Así es. Me pregunto yo esto, y lo digo con toda, así con toda responsabilidad, porque a mí me lo dijeron, personalmente me lo dijeron cuando tuve el en vivo con el hermano Arnold. Vendiste al padre Matuli únicamente por unos likes. Oye, discúlpame. Ve nuestro canal. Las poquitas personas que nos hacen el favor de ir a acompañarnos. Ve nomás la cantidad de likes que puedo tener, por favor. O sea, no seas iluso. Claro. Entonces, o sea, yo no lo hice por like. Y ahorita ni siquiera he mencionado mi canal. El canal del hermano lo estoy poniendo, su canal lo estoy poniendo yo aquí en los comentarios, hermanos, para que se sumen al canal del hermano y ya están ahí suscribiéndose los hermanos.
Porque sé que va a estar haciendo contenido y sé que va a ser una bendición. Sí, acá ya estamos preparando el contenido, ya lo tenemos únicamente como, ojo, acá nuestra labor evangelística, más que nada la labor evangelística, pero de repente sí tenemos que entrar en labor apologista porque incluso hasta dentro de, hubo un pueblito donde, tampoco lo voy a mencionar, donde desde el púlpito, el mismo sacerdote vaya, previniendo a la gente en contra de nosotros, en contra de nosotros. Entonces, así, en contra de nosotros, entonces, así está la situación. Pero eso es lo que yo les quiero decir o sea, me gustaría decirles a los apologistas católicos, que dejen un ratito sus cámaras y vénganse acá al terreno, acá es donde se ocupa, acá es donde se ocupa. Nosotros los Amén. acompañamos para que vean lo que se siente recibir garrotes, pero de garrote en serio, pedradas en serio, escupitajos en serio. Totalmente, Acá, acá es donde se ocupan. totalmente acertado la invitación, hermano Juan. Y qué bendición, hermano, escuchar su testimonio. Me veían un hermano, un amigo en común que tenemos me decía, invita al hermano Juan, invita al hermano Juan, tiene un buen testimonio. Y bueno, estoy muy, muy satisfecho, hermano, gracias de verdad. La gente también, estamos 1000 personas conectadas. No se olviden de suscribirse al canal del hermano, lo voy a pasar aquí en el chat. Y hermano, de verdad, yo espero que no sea la última vez que esté con nosotros. Yo espero que esté en otra ocasión también con nosotros y que siga compartiendo sus experiencias, el evangelio y nos comparta algún mensaje en alguna otra ocasión también aquí en el canal, ¿no? Sí, claro que sí, hermano. Esperemos que no sea la última. Nomás como les digo, sí, el internet de acá está bastante deficiente. Hoy se tuvo que hacer un esfuerzo bastante, bastante fuerte como para hacerlo. No se ha caído la señal, qué bueno. Gloria al Señor. Pero les digo, nuestra labor propiamente evangelística es de campo. Sí tenemos que entrar en el ramo de la apologética. Estamos haciendo algunos, ya tenemos algún material. Únicamente estamos esperando que se dé la oportunidad para grabarlo y subirlos al canal. Únicamente es cuestión de tiempo, porque obvio tengo un trabajo secular, yo no vivo de esto y ni quiero vivir de esto. Claro, Dice se el entiende. Señor, dice el apóstol Pablo, para mí, para los míos, estas manos me han bastado y mientras el Señor nos permita, vamos a seguir trabajando. Esta obra evangelística se mantiene con nuestras propias manos, se mantiene con nuestros propios recursos, se mantiene con la bendición que el Señor nos da con nuestro trabajo. Hay algunos hermanos que sí nos han apoyado, pero más que nada, si alguien desea apoyar esta labor evangelística, ojo, no estoy pidiendo dinero para nada, lejos de eso, lejos de eso. Pero si alguien nos puede donar alguna Biblia o algún puñito de tratados, es bienvenido. Acá es muy difícil de encontrarlos, muy difícil de conseguirlos, pero creemos que así. Bueno, el hermano se encuentra, para Y que no sepa, todo. si hay gente de México, el hermano se encuentra en Guadalajara. Así que si alguno de ustedes quiere donar Biblias, tratados o cualquier cosa que sirva para la labor evangelística o en especie, puede hacerlo. Yo creo que le puedo poner no sé si quiera que ponga el teléfono, hermano, o que se comuniquen directamente con usted aquí en el chat, o no sé cómo podamos hacerle para que si alguien quiere apoyarlo, lo pueda hacer. Sí, mire, sí, ponga mi número de teléfono, es el 3312. 3312, ¿sí? A ver, que tengo dos líneas. Vamos, 3312-1592-36. 3312-1592. No, no, a ver, permítame. 33, no. A ese no, no, porque a ese capaz de que ahí me hacen un desorden si se empiezan a meter los catorromanos. Mejor directamente al mío, 33-12-99-88-78. Bien, ahí estoy compartiendo el teléfono del hermano, por si alguno de ustedes está en México y quiere donar Biblias, quiere donar tratados para la labor que está haciendo el hermano, labor evangelística, pues ahí está el teléfono, hermanos. Pues va a ser bien recibido y si ustedes quieren apoyar de forma económica, también va a ser muy bien recibido. Así que esperemos que se sumen muchos más al canal. Y hermano, pues no me queda más que agradecerle por esta bonita tarde. Gracias por haber estado con nosotros en el canal, hermano Juan. Y espero que Dios siga bendiciéndolo abundantemente y que su mano esté sobre usted y su familia en todo lo que emprenda. Amén, hermano, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, gracias por darme la oportunidad. Si no les es inconveniente, bueno, yo me retiro, ahorita voy a ir a recoger a mis nietas a la escuela.
Y ahorita Claro, se fue mi hermano. esposa a recordarme. Bueno, que Dios me les bendiga. Hermano. Muchísimas gracias. Hermano, no sé qué. Dígame. No, que le mando un abrazo fuerte, que no se Saludos. sienta Claro que sí. Y estamos en contacto, mi querido hermano Juan, que esté muy bien. Gracias, saludos, bendiciones, hermano. Si puede retirarme, por favor, de la. Claro, hasta luego, hermano. Bien, qué bendición ha sido escuchar el testimonio del hermano Juan, de los apóstoles de la palabra, del padre Amatuli, ya se encontró con Cristo. Y esto es lo que yo les digo, ¿no? Siempre que hay una experiencia con Cristo, ya las cosas cambian totalmente. No es un rito, no es un ritual litúrgico, sino que es un cambio ontológico, ¿no? Un cambio de 180 grados donde nos encontramos desnudos delante de la divinidad y nos encontramos realmente ante aquel que nos creó, ¿no? Entonces, en ese momento todo cambia. Y creo que todos aquellos que hemos salido de Roma tenemos un testimonio similar en mayor o menor grado. Así que sigamos predicando, sigamos anunciando el Evangelio, sigamos compartiendo nuestro testimonio. Y si podemos apoyar al hermano con Biblias, voy a ver si puedo hacerle llegar algunas Biblias, me queda aquí cerca, algunos tratados. Pues hagámoslo, hermanos, de todo corazón para que el hermano siga haciendo su labor apologética. Si nosotros no tenemos tiempo o algo, pues usted puede apoyar comprando una Biblia, comprando un tratado y a la vieja usanza, a las calles, vámonos a apoyar el trabajo que están haciendo ellos. Así que muchas gracias, hermanos, por haber estado conectados el día de hoy. Les mando muchos abrazos. Yo me despido, ya saben, pero no me despido sin antes decirles que un día, allá a mi barrio llegó un pentecostal con un libro negro bajo el brazo. ¡Hasta luego! Yo veía que todos lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban. No entendía lo que pasaba, porque tanto se alborotaban. Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba. De marzo, día del tizonazo, 8 de abril, fiesta del aparecido, 9 de mayo, señor del garrotazo. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos, todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí. Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua, Colombia, México, también en Ecuador, aquel famoso yeso todos veneraban. Deja ya tu la irreverencia, sé más fiel al mono de alambre. Mira, niño, tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre. Y esta cumbia va para todos los agilados. ¡Ánimo, compa Hugo! Allá en mi barrio llegó un pentecostal, un libro negro cargaba bajo el brazo. Desde las plazas, mercados y cafés, nos advertía del señor del garrotazo. ¿Y qué nos decía como Jus? Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. No tienen poder, no, 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 no tienen poder. No tienen poder. No tienen poder, no, 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 no. Así llegó a mi casa la salvación, la idolatría salió por la ventana. Nos consagramos a Jesús el Salvador, se convirtió en el dueño de nuestras almas. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí.